Sean todos muy bienvenidos. Les bendecimos, porque sabemos que el Señor es el que nos ha convocado y las naciones están respondiendo a su voz. Los cielos han hablado y los hijos están escuchando. Y del norte, del sur, del este y del oeste, de casa de José, la iglesia entendida en medio del territorio de Bolivia y de todas las naciones que hoy han respondido al sonido de convocatoria, al sonido de trompeta del ángel que en la casa de José ha soltado la voz, nos unimos en un espíritu y les damos la bienvenida desde la ciudad de La Paz, Bolivia. Sean todos bienvenidos. Declaramos en este día que así como una red nos une, su espíritu nos une unos a otros. Y es Él el que suelta la instrucción sobre el oído abierto de los hijos. Estamos tan expectantes, Señor, de tu voz. Estamos tan expectantes de oír una vez más tu instrucción. Nos presentamos, Señor, delante de ti. Aquí estamos, Señor. Grandes, jóvenes, niños. Y aún, Señor, los de vientre te alaban, Padre. Generación a generación, todos los hijos adorarán, Señor. Generación a generación, todos los hijos adorarán. Y así como un día clama otro día, y una noche a otra llama en tu sabiduría. Y así como un día llama otro día, tu profecía hoy se suelta, Jesús. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Y nos hemos acercado al lugar donde los ángeles y los hombres se encuentran delante del trono. Oh, sí, Señor. Nos hemos acercado al lugar de encuentro, al lugar donde se suelta tu voz. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos, Señor. 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 Y un solo espíritu es el que nos une. Una sola voz es la que nos convoca. Este es el día de la voz. Y este es el día de la instrucción del Señor.
Este es el día en que cielos y tierra se unen en el lugar de encuentro. Delante del trono te adoraremos, Señor. Y de las casas se levanta un clamor, Señor, por decirte, al estar en tu presencia, Señor, es que las naciones reciben dirección, los hombres reciben instrucción y los hijos despiertan como lámparas. En tu presencia, en tu presencia hay plenitud, Señor. En tu presencia estamos hoy. Al estar en tu presencia, puedo ver tu santidad. Ángeles que te rodean declaran tu santidad. Al estar en tu presencia, puedo ver tu inmensidad. Ángeles que te rodean declaran tu santidad. Los cielos cuentan tu gloria. Los cielos cuentan tu gloria. Alabanzas te ofrendan. Alabanzas te ofrendan. Los ancianos se han postrado. Los ancianos se han postrado. Ante el trono, ante el trono, ante el trono de Dios. Al estar en tu presencia, al estar en tu presencia, puedo ver tu inmensidad. Ángeles que te rodean declaran. Adorarte, quiero
quiero adorar al estar en tu presencia. Jehová, te alabo con todo mi ser, mi corazón rendido delante de ti está. Oye, Jehová, te alabo con todo mi ser, mi corazón rendido delante de ti está. Y ante ángeles salmos para ti, y ante ángeles en todos los salmos para ti, y ante ángeles en todos los salmos para ti, y ante ángeles en todos los salmos para ti, y ante ángeles en todos los salmos para ti, y ante ángeles en todos los salmos para ti. Me postro hacia tu templo en santidad y doy gracias a tu nombre por tu fidelidad. Que has magnificado tu palabra y tu nombre sobre todo nombre. En el día en que te invoco, tú respondes.
Muchas aguas que salen del trono. Sí, Señor. Hay un río que fluye, hay un río que sale de muchas aguas del trono. Y se escucha estabas soltando esta voz que nos conectaba al trono y al río del Señor, de sus aguas comenzaron a saltar melodías, y una decía: en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, tú eres santo, tú eres santo. En los cielos y en la tierra
y debajo de la tierra. Tú eres santo, tú eres santo, en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. Tú eres santo, tú eres santo, en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. Tú eres santo, tú eres santo, en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. Tú eres santo, tú eres santo. Santo, tú eres santo, 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 tú eres santo, tú eres santo, sí, Señor, oh, sí, Señor, tú eres santo, tú eres santo, en los cielos y en la tierra. Y debajo de la tierra, tú eres santo, tú eres santo, en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, tú eres santo, tú eres santo. Santo, uno a otro dice 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 santo, 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 santo. Santidad envuelve el trono, tu santidad.
Santo, santo es el Señor. Exaltamos, levantamos, levantamos.
adoramos, te exaltamos, hoy te levantamos, Rey. Que te confiese, oh Jehová, todos los reyes de la tierra te confiesen. Que al oír los dichos de tu boca digan santo es el Señor, que canten de tus caminos, oh Jehová, porque tu gloria, oh Jehová, es grande. Que te confiesen los reyes, que te confiesen los reyes, y los poderosos se postren. Que todos los que escuchen hoy tu nombre escuchen la voz de la verdad. Santo, digno, todopoderoso eres tú. 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 Vengo a orar, quiero orar, vengo a orar, quiero adorarte, vengo a Santo, 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 Santo.
Santo, 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 Santo. Estamos siendo reunidos en un solo lugar, en un mismo espíritu, todos llamados. El lugar donde David escribió ese salmo y en el que dijo: delante de los ángeles entonaré salmos para ti. Nos acercamos a ese lugar y en ese lugar, cuando hombre no podía acercarse, David no fue deslumbrado por la belleza de los ángeles o por lo magnífico y exquisito del cielo. Él encontró al santo, al digno, y mirándolo se postró. Y dijo: mi corazón rebosa palabras buenas, porque tú llenas mi copa. Y nos acercamos hoy de todas las latitudes de la tierra. Los cielos se abren. Y los hijos son llamados delante al lugar del encuentro celestial. Puedes escuchar las aguas guiándote, puedes escuchar el murmullo de los salmos levantarse en cada lengua y nación, en cada tribu, pueblo y familia. Somos atraídos por tu voz hacia ti, al lugar del encuentro, al lugar donde se abre el oído y se abre el corazón para escuchar, para que la copa sea llena y el Espíritu una vez más te reconozca a ti. Ven, se suelta la voz, sube al lugar del encuentro celestial. Ven, ven. Miremos al santo una vez más. Pablo, puedes levantar tu voz y llamar al norte en el sonido que se escucha. Oh, las naciones se están reuniendo delante del rey. Y a su voz estamos siendo unificados, convocados. El Espíritu dice ven, llamar. Y llama a los hijos del norte, y llama a los hijos del sur, y llama a los hijos del este y del oeste, y dice ven, oh ven, oh, ven.
los hijos del norte ven. Oh, ven. A los hijos del norte ven. Oh, ven. El Espíritu, el Padre dice ven. Y los hijos se acercan confiadamente al trono de gracia. Y con estos hijos han despertado también los ángeles que se acercan delante del trono del Señor. Ven, oh ven, oh ven, oh ven. Oh, ven al lugar del encuentro. Y adoración se está soltando en cada hogar, que está uniendo cielos y tierra en un solo latir. Una adoración nacida del corazón del Padre, que abre una vez más el camino. Un sonido que antes no se ha oído, un estruendo celestial que convoca a los hijos. Las familias se presentan con el nombre que el Padre les ha dado. Y ángeles e hijos vienen, no. Y ángeles e hijos se presentan a adorar, adorar. Hay un estallido de adoración en las casas y en las naciones. Es un estallido de adoración, un estruendo de los hijos. Sí, sí. Es quitar, todo tapón es quitar, los oídos se abren, la boca se abre para exaltar al Rey. Toda mordaza es quitada, los oídos se abren, la boca se abre, las aguas se unen de adoración para exaltar al Rey, para exaltar. Para exaltar al Rey, para exaltar al Rey, para exaltar al Rey. Los oídos se están abriendo, los oídos se están abriendo, los oídos se están abriendo, las bocas están siendo liberadas de las mordazas que la tiniebla había traído. Es el tiempo que los hijos se levanten y la voz de Dios se una a la tierra y a las casas. El altar no ha quedado sin el fuego, la ciudad no ha quedado sin luz, la casa no ha quedado sin vino, sin aceite. Es el tiempo, es el tiempo, es el tiempo, es el tiempo. Los oídos se abren, se abren, se abren, se abren, se abren. Se abre, se abre, se abre, se abre. Y la confusión desaparece. El que decía, ¿dónde debo mirar?
el que decía dónde debo ir, el que decía dónde debo estar. Se abren los oídos, se abren los oídos, se abren los oídos, y la boca se suelta. Se suelta para adorar, se suelta para adorarle. Oh, cántico nuevo comienza a fluir. Aguas del trono que se unen en adoración. No temas ahí donde estás, si de ti está empezando a salir un cántico nuevo y sonidos del Espíritu, son las aguas del Señor que están conectando una vez más los cielos y la tierra. Hay sonidos del teclado que están despertando a los hijos. Hay sonidos de la guitarra, sonidos de la voz, sonidos del violín que se están soltando, despertando a los hijos, el oído de los hijos. Están quitando la mordaza de la boca. Y el que decía de oídas te había oído, ahora corre y dice: ahora mis ojos te ven. Sonidos, el Padre, y estos sonidos están llamando a la fe a manifestarse. Están llamando al Espíritu, oh sí, Señor, a que esté encima de las aguas una vez más. Se abren los oídos, se abren las bocas. Quiero adorar.
adora en espíritu y en quiero. Quiero unirme a todos ustedes en este momento en adoración y decir amén a cada palabra que se soltó desde casa de José. Qué hermoso tiempo, amado Samuel, equipo en La Paz, Pablo, Alejandra, Fabricio. Bendiciones, qué grato, qué rico poder compartir con ustedes y estar conectados en este momento. Estamos muy expectantes de todo lo que el Señor va a entregarnos en esta convocatoria, pero yo quiero que junto con ustedes, así como abrieron la reunión con este tiempo de adoración, también podamos tener una palabra de oración juntos. Creo que es una tremenda oportunidad cuando las naciones de la tierra se reúnen para simplemente adorar al Señor y que Él pueda soltar de su presencia revelación, amor, sanidad, poder, gracia, gracia del Padre. Quiero pedirles que se unan conmigo en oración a todos ustedes y amados hermanos que están en contacto desde hace un rato ya con esta hermosa transmisión, quiero pedirles que ahí donde estemos juntos podamos unirnos en una sola voz de oración. Padre, te damos gracias a ti por el privilegio que tú nos das de convocar a tus hijos en tantos lugares y que ellos respondan. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en este momento, nos unimos a cada palabra, a cada nota que se liberó desde casa de José, exaltando tu nombre y decimos amén. Es la verdad. Tú eres santo. Tú eres santo, Señor. Te bendecimos y bendecimos tu nombre en este momento, declarando y reconociendo que es tu vida la que nos trae a nosotros esa experiencia maravillosa, no solamente de revelación, sino de impartición. Donde al ir conociendo, también vamos comiendo. Y al ir comiendo, vamos creciendo. Y al ir creciendo, somos menos nosotros y más tú. Señor, glorifícate en estos días que vamos a compartir con todos tus hijos. Glorifícate y haz que cada uno de ellos te conozca un poquito más. Tenga un poco más de tu vida. Líbranos de hacer de este tema solamente conocimiento. Queremos tener tu experiencia y tu caminar en nosotros. Señor, tú has creado todas las cosas, Padre, y solo por tu voluntad estas subsisten. Te reconocemos a ti como nuestro Señor y como nuestro Maestro. Gracias, Padre. Sea la gloria solo para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Samuel, qué hermoso tiempo y qué hermosa experiencia que el Padre nos da. ¿Cómo están por allá? Amado Fernando, saludos desde La Paz, Bolivia. Es un privilegio el poder estar en contacto contigo
a nombre de todo este equipo y de todo este cuerpo, ya que sabemos que no solamente estamos acá en representación de un ministerio o de una congregación, sino es un cuerpo que se ha dispuesto a escuchar en todas las latitudes de la nación de Bolivia, y también esto, bueno, ha corrido a otras naciones. Estamos tan felices de que sea desde casa, desde donde salga la adoración, porque sabemos que es un diseño que el Señor está recuperando, y en lo más íntimo Él está siendo proclamado Rey. Y nos unimos a esta oración que decías, de que esto no sea tan solo una base de conocimiento, sino que sea una impartición de vida. Estamos tan felices de estar acá y también de poder compartir este tiempo contigo. No te estamos escuchando, Fer, disculpa. Pablo, ¿me escuchas, Pablo? Saludos, bendiciones por allá. Sí, querido Fernando, un gusto de poder estar con ustedes. Aquí estamos junto con el resto del equipo, con todo lo que Samuel decía justamente, ¿no? Un cuerpo. Nos presentamos como un cuerpo ante el Padre en esta tarde. Te perdimos de nuevo, Fer, perdón, disculpa. Qué oportunidad más tremenda que tenemos de poder compartir. El Señor está haciendo cosas extraordinarias en casa de José, pero también en otras naciones. Y qué bueno poder escuchar y compartir juntos las riquezas del Padre. Este tema que nos une hoy, queridos hermanos, amigos, es un tema que uno debe tomarlo con un espíritu de reverencia al Señor. No nos corresponde simplemente verlo como una asignatura para aprender, sino más bien como parte del reino de Dios. El Señor nos ha abierto sus tesoros a toda la iglesia, ha abierto sus riquezas con el deseo de que su nombre sea exaltado. Usted dirá, ¿por qué en una conferencia con un tema si tiene que haber tanto tiempo de adoración? Porque estos temas se los baja a través de la adoración, precisamente. No es un tiempo simplemente de espera a que, bueno, venga la enseñanza, sino que verdaderamente es un tiempo en el que alineamos nuestro espíritu con la voz del cielo para que podamos ser muy diligentes y muy cuidadosos en lo que el Señor nos va a decir. Samuel, hermanos allá en La Paz, ustedes saben que este tema de los ángeles, el Señor nos lo empieza a revelar el año 2001, precisamente en la ciudad de Potosí. Es en ese tiempo en el que el Señor empieza a corrernos el velo de este tema tan particular, ¿sí? Y yo hoy soy consciente, y ustedes lo saben, de que nunca se hubiera producido el impacto que se produjo allá en mayo del 2001, si es que el Señor no hubiera enviado sus ángeles para esta tarea. Fue la primera vez en la que nosotros como equipo conscientemente trabajamos junto con ellos. Sin duda ellos estuvieron presentes seguramente desde antes de convertirnos, pero cuán conscientes estamos de su papel y de su relación con la iglesia, esa es otra historia. Pero fue allá en La Paz o en Potosí, Bolivia, cuando él por primera vez en ese año, 20 años atrás ya, nos recorre este velo. Y a partir de eso, gradualmente fuimos aprendiendo, sin querer buscar nosotros conocer, el Señor fue revelando pautas y temas que tienen que ver con el ministerio angelical, que son realmente interesantes y maravillosos. Creo yo que todo esto va a traer una riqueza, especialmente a toda esa iglesia intercesora. Simplemente, antes de empezar, quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué ustedes allá en Bolivia sienten la urgencia de conocer este tema? Para los que no lo saben, en realidad, esta convocatoria la organiza Transformación Bolivia, y es en base a una situación muy particular que la iglesia ya está viviendo, y nos piden a nosotros poder desarrollar este tema, algo que obviamente nos
nos emociona y nos gusta muchísimo. Pero sería lindo poder compartir brevemente qué motivó a que esto se diera. Bueno, quisiera que Pablo pueda hacer, pueda comenzar esto, ya que la nación está en un tiempo de transición, al igual que todas las naciones de la tierra. Creemos que el gobierno de Dios se está dando a conocer, pero en el caso de Bolivia ha habido un despertar a través de lo que es la adoración y a través de una manifestación de los cielos en la tierra, en muchos lugares, departamentos, congregaciones. La gente ha empezado a experimentar los cielos. Y esto ha sido algo que ha traído un temor del Señor, pero también un hambre y sed por conocer cómo obra en los celestiales Cristo y cómo la iglesia y el Señor pueden llegar a ser uno. Y con esto también viene una palabra que despierta a los hijos, despierta a la nación a través de un profeta centroamericano. Pablo, no sé si quieres añadir y complementar. Gracias, Samuel. Efectivamente, el Padre ha estado poniendo sus ojos en las naciones, como nos dice la palabra de Dios. Y vemos nosotros un despertar, una activación profética en la nación de Bolivia hace un tiempo ya atrás. Deben ser aproximadamente unos 3 meses, quizás 4 meses ya atrás, que una palabra es soltada sobre la nación, en realidad sobre 4 pastores en la nación. 4 pastores que son una parte representativa de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y ellos sueltan esta palabra hacia todo el resto de la nación, hacia todo el resto de Bolivia, enviada por un profeta de justamente, como decía Samuel, de Centroamérica. Pero dentro de esta palabra profética que es soltada, se trae una fresca revelación, si se quiere, o una palabra nueva que quizás algunas personas no habían escuchado, que tenían que ver precisamente con el ministerio angelical. Comienzan a hablarse algunos términos que estoy seguro durante el resto del entrenamiento vamos a poder escuchar acerca de eso, poder aprender de ello. Y se hablan acerca de diferentes moveres de ángeles, ángeles carpinteros, diferentes ministraciones que van a ser hechas en la nación. Entonces queda en nosotros, en el cuerpo de Cristo aquí en Bolivia, nos queda todavía una carga, si se quiere, un peso de responsabilidad por poder seguir adelante con lo que el Padre había habilitado. Y es así, querido Fernando, que de una manera muy humilde nos acercamos para poder ver qué es lo que tú podrías traer, agregar a todo aquello que había sido ya soltado sobre la nación. Y así es como nos ponemos en contacto contigo como cuerpo, como equipo, como nación, para que pueda ser soltada esta palabra. Y qué hermoso que no sea solamente soltada sobre Bolivia, casa de José, sino sobre todo el resto de los hermanos que están en toda la tierra. Un detalle, agregar. Perdón, antes de dar el paso, amado Fer, es el tema de que no solamente en la nación, sino en muchas naciones han empezado a levantarse palabras a favor de Bolivia y de la iglesia en Bolivia, donde la iglesia entendida actúa con los cielos en un solo sentir. Durante todas las etapas que ha estado pasando la nación, desde hace algunos años atrás, esto no es desconocido, creo, para todas las naciones y los hermanos que nos están viendo, las palabras vez tras veces, los cielos y la tierra se van a unir en un solo actuar, en un solo sentir y en una sola dinámica. Y esto es algo que creemos, como tú decías al principio, no solamente viene por el conocimiento o porque nosotros queramos hacer algo, sino porque estamos viendo etapas del plan de Dios sobre la nación y estamos viendo también que hay una generación que se presenta responsable. Una palabra se soltó y nosotros respondemos a una voz para decir, aquí estamos, Señor, instrúyenos, habla una vez más para que podamos hacer esta obra completa. Gracias, Pablo. Gracias, Samuel. Una vez más, gracias allá a todo el equipo, Fabricio, Alejandra y al equipo técnico por este tiempo precioso. Bien, vamos a entrar de lleno al desarrollo de este tema. Tenemos 3 días o 3 tardes para poder compartir este tema en alguna profundidad al menos. Seguramente que vamos a conversar más rato, pero bueno, mientras tanto, ahí nos vemos, amados. Bueno,
gracias a todos los hermanos que en tantos lugares se han unido a esta transmisión y han querido acompañarnos para aprender este tema y poder profundizar un poco más en algo que es cada vez más pertinente. Como yo lo dije en la introducción, pues ciertamente el Señor nos empieza a revelar este tema del ministerio de los ángeles más o menos en el año 2001. Pero nunca tuvimos en el corazón el deseo de simplemente querer conocer por conocer. Este es un tema con el que, digamos, yo creo que debemos ser muy respetuosos. Yo no creo que los ángeles estén para ser mandados ni para ser simplemente ordenados como si fueran sirvientes. Creo yo que esta maravillosa creación que son los seres celestiales, que también en la palabra son llamados hijos de Dios, más que antes, hoy día están haciendo una tarea maravillosa en el mundo entero para que el Evangelio eterno sea conocido. El año 2016 fue la primera vez en la que nosotros sentimos la libertad de poder enseñar de este tema. Dimos una escuela en la ciudad de Córdoba, allá en Argentina, que se llamaba Intercesión Territorial Avanzada. Y ahí dedicamos un día entero a poder tocar el tema de los ángeles. ¿Por qué no lo tocamos con frecuencia? Porque creo que es uno de esos temas que requieren ser trabajados con bastante madurez. Creo yo que la iglesia tiene alrededor suyo una gran cantidad de recursos, pero muchas veces no alcanza a verlos porque tiene una visión muy limitada. Su fe no está desarrollada, pero cuando alcanza a verlos, lo que sucede muchas veces es que hay mucha inmadurez y esta inmadurez provoca de que las herramientas sean usadas de manera equivocada. Es mi oración, y lo digo realmente con mucho temor del Señor, de que lo que vamos a compartir traiga profundidad especialmente a esa tarea de intercesión que el Señor está soltando en todas partes de la tierra, pero también nos traiga la vida del Señor, al darnos cuenta cómo en su riqueza, en su amor, Él quiso revelar y dar a sus hijos tantas y tantas joyas y tesoros maravillosos que están en Cristo. Él es la fuente inagotable de toda riqueza y de todos estos tesoros. Con esa actitud vamos a entrar al primer tema. Lo digo, aunque estuvieron poniendo ya mensajes así, tanto en el chat como por correos internos, si usted tiene problemas y la señal se le queda congelada o cortada, hay un botón en su pantalla en la parte de arriba que dice reconectar. Usted aprieta eso y simplemente lo va a mandar, va a refrescar la página y usted va a poder seguir viendo la transmisión. Y para los hermanos que están siguiéndonos en YouTube, pues simplemente refresca la página y ahí va a poder el equipo volver a jalar la señal sin problemas. Tenemos hermanos que nos están en este día, se han unido a esta transmisión acompañándonos de toda América. Una vez más, bienvenidos a todos y que el Señor los bendiga. Vamos a empezar con ese tema y yo quiero animarles a que podamos escuchar atentamente. Yo les voy a dar versículos, voy a repetir los versículos más de una vez y voy a animarles a que ustedes pongan mucha atención en cada palabra. Voy a utilizar, a no ser que diga lo contrario, la Biblia versión Reina, la Biblia textual, cuarta edición, pero también estaré usando la Biblia de las Américas, ¿sí? Sin embargo, yo he dejado espacio para poner esas notas en los lugares pertinentes. Si no dice la versión, estoy refiriéndome a la Biblia textual cuarta edición. Lo primero que necesitamos entender para poder hablar acerca del ministerio angelical es entender cómo Dios gobierna. Este tema es tremendamente importante. Porque sencillamente Dios nos ha dejado la tarea de extender su reino, nos ha dejado la tarea que Dios le comisiona en una primera instancia a Adán, de enseñorearse, de gobernar. Ese mismo mandamiento el Señor lo va a replicar en otras palabras a los discípulos
cuando Él se va. Entonces, si nosotros no entendemos cómo Dios gobierna, no vamos a poder tomar la posición que Él espera de nosotros. Es muy importante entender cómo Él gobierna el universo. Yo en estos años he podido verificar que hay muchas ideas equivocadísimas dentro del pueblo de Dios respecto a su gobierno. Para muchos, Dios es casi un dictador, para otros es alguien que mira indiferente lo que pasa. Y obviamente cuando uno quiere convocar, por ejemplo, a una nación a orar, o cuando vemos que está pasando algo, lo primero que uno tiene que entender es qué esperamos nosotros al convocar a la iglesia, o cuando proclamamos un ayuno, o cuando nosotros pedimos que el Señor se involucre en un asunto en particular. ¿Él se involucra en los temas de la nación? ¿Realmente lo hace? ¿Y si lo hace, cómo lo hace? ¿Cuál es el papel de iglesia, de la iglesia en todo esto? ¿Hasta qué punto nosotros podemos cambiar el destino de una comunidad? ¿Se nos ha concedido ese derecho? ¿Se puede hacer eso? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Si usted se da cuenta, estas preguntas son vitales, son tremendamente valiosas. Ahora, es evidente que gran parte de la ceguera que la iglesia hoy día tiene con respecto al reino de Dios, en primer lugar, y en segundo lugar, con respecto al tema del gobierno de Dios, obedece básicamente a toda la teología cesacionista que se expandió por gran parte del mundo a principios del siglo XX. Esta teología básicamente enseñaba de que el Señor hace lo que quiere con la creación, ha dividido en siete periodos la historia del hombre, ¿sí? Y que lo que Él empezó a hacer en Hechos terminó con los últimos apóstoles, cesaron las manifestaciones del Espíritu Santo, todos los dones, todos los ministerios, porque ya no eran necesarios, y que hoy día pues vivimos en una época que se llama, según el dispensacionalismo, sí, se llama la época de la iglesia, que va a terminar cuando pues se manifieste el anticristo y todo aquello, viene la tribulación y luego viene el rapto. Unos dicen antes de la tribulación viene el rapto, otros dicen a la mitad, otros dicen al final. Y luego, después de todo eso, cuando ya pasó la tribulación, recién se establece el reino. Esa teoría teológica, sí, que no tiene ni 200 años, se ha convertido como, como una explicación en la mayoría de las iglesias y denominaciones, sin considerar el origen primero de toda esa enseñanza y en segundo lugar, sin entender cuál es verdaderamente el plan de Dios. Empecemos diciendo esto, cuando Jesús se presenta, y esto lo tenemos muy claro en los evangelios, Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. Ese es su mensaje central, el reino de los cielos se ha acercado. Después de que Él resucita, dice que se queda 40 días con los discípulos hablándoles de los misterios del reino de los cielos. Entonces, podemos ver, si revisamos con algo de cuidado, que la encomienda más importante que el Señor nos trajo no fue solamente vayan y salven a la gente, hagan las discípulas, sino extender el reino de Dios. El reino de Dios no se fue con Jesucristo, se quedó con nosotros. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Él no se llevó de regreso el reino de los cielos. Entonces, tenemos una gran parte de la iglesia que está esperando que el reino de Dios venga o que el reino de Dios se manifieste de alguna manera sobrenatural y nos resuelva todos los problemas que tenemos. Si esto fuera así, ¿para qué el Señor nos dejó tanto poder, tanta instrucción, tanta revelación, si sencillamente Él va a terminar haciendo todo, cuando Él dijo que todo estaba consumado, que su trabajo había terminado? Entonces, es muy difícil hablarles del gobierno de Dios y de los ángeles a personas que piensan que toda la historia de la humanidad literalmente ya está decidida y de que el Señor ya tiene marcado cada punto y cada coma de lo que va a pasar. Y si es así, es casi como vivir dentro de una obra de teatro, ¿no es cierto? Donde me toca a mí un rol
tengo un libreto y tengo que hacer lo que técnicamente se ha establecido que haga, y que bueno, Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, toda esta manera de entender la realidad, todo esto que es una cosmovisión, va a determinar si la iglesia es efectiva o no es efectiva en su tarea. Va a determinar si se moviliza o se queda pasiva. Porque si va a pasar lo que tiene que pasar, importa si oremos o no oremos, pues entonces, ¿para qué nos vamos a involucrar? Que el Señor haga lo que Él quiere hacer y nosotros miraremos sencillamente desde la comodidad de nuestra casa lo que Él va a hacer. Pero lo curioso, lo interesante, es que cuando uno realmente revisa lo que hay en el corazón de la Escritura respecto a este tema, todos esos conceptos están soberanamente equivocados. O sea, no tenemos un Dios que simplemente ya dejó todo tan marcado que nosotros vivimos un libreto, pero tampoco tenemos un Dios que está jugando a los dados para ver si nos ayuda o no nos ayuda, sino que Él ha decidido gobernar en acuerdo con su creación de una manera maravillosa, asombrosa. Cuando nosotros podemos entender eso, sencillamente se nos abre una puerta de revelación y de participación en el futuro de la gente, de las ciudades, de las familias, que no lo veríamos si no entenderíamos lo que hay en el corazón del Señor. Entonces yo quiero tomarme esta tarde o esta primera parte de la tarde, o no sé el tiempo que sea necesario hoy, para que podamos entender primeramente cómo Dios gobierna. ¿Por qué? Porque los ángeles van a funcionar en función de ese gobierno. Entonces, si no entendemos cómo Dios gobierna, tampoco vamos a entender lo que los ángeles hacen, ¿cierto? Por eso es tan importante poder revisar esto con atención. Entonces, yo le quiero pedir que todo lo que escuchemos, todo lo que usted oiga de mí, no lo crea todo, tampoco lo rechace todo, simplemente escúchelo y luego preséntelo al Señor, ¿cierto? Tengamos el corazón de simplemente meditar, tal cual los discípulos de Berea, dice que eran hombres rectos en su corazón, porque escudriñaban todas las cosas y las meditaban. Y luego pregúntele al Señor, permita que el Espíritu le hable, ¿cierto? Pero también aprenda a buscar en la palabra con una profundidad más diligente. Todo lo que le voy a compartir está en la Escritura, y cuando no esté tomando una referencia de la Escritura, se lo voy a decir de dónde, o si fuera una experiencia personal, también se lo voy a decir. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, veamos cómo Dios gobierna. Empecemos con este primer tema. Antes de la Edad Media, había una manera de entender el gobierno de Dios muy definida. Sin embargo, quiero empezar a hablar a partir de lo que pasa en la Edad Media. Y en la Edad Media aparece precisamente una persona que va a ser el modelador de este pensamiento que hace un momento yo estaba mencionando. Su nombre es Agustín, Agustín de Hipona, o como la Iglesia Católica lo llama, San Agustín. Este periodo, en la Edad Media, se abre precisamente con el pensamiento de Agustín de Hipona, y este tiene que ver fundamentalmente con cierta conceptualización de Dios. Al hacer esto, introduce automáticamente ciertos cambios teológicos que van a caracterizar el pensamiento teológico occidental hasta el día de hoy. Todo lo que este hombre produce es algo que va a afectar a generaciones, ¿sí? Aún hasta el día de hoy. Cuando hablamos de cosmovisión, estamos hablando de esa comprensión que tiene una persona que le permite explicarse la realidad de una manera determinada. Bueno, Agustín empieza a desarrollar la cosmovisión de control. Esta teodicea está fuertemente marcada por el concepto de un Dios que ejerce un control minucioso y exhaustivo sobre toda la creación, cosa que parece no estar presente en los padres de la Iglesia. Y así él establece lo que llamamos una cosmovisión de control en contraposición
a una de conflicto entendida por aquellos padres de la iglesia. El primer concepto importante es cosmovisión. Todos los seres humanos tenemos una cosmovisión. Usted puede agarrar un hermano argentino, uno chileno, uno boliviano, un norteamericano. Todos ellos pueden creer en la misma Biblia, pueden creer en el mismo Dios. La mayoría de ellos, descontando al norteamericano, hablan el mismo idioma, pero hay una diferencia entre ellos y es su cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Sin el ánimo de darle una definición académica, se lo digo en palabras sencillas. La cosmovisión es como un par de gafas que tiene un color determinado, que hace que la persona que lo usa mire todo lo que está alrededor de acuerdo al color de esas gafas. Entonces, por ejemplo, si usted piensa que el reino de Dios todavía no vino, va a venir, eso va a generar una cosmovisión en su vida. Usted va a tener una expectativa porque el Señor venga en algún momento trayendo su reino ya, porque es la única manera de resolver esta situación. Pero por el otro lado, usted va a vivir su vida no solo en esa expectativa, sino que también se va a sentir limitado para poder hacer muchas cosas porque, carambas, no tiene usted todo el poder de ese reino. ¿Y cuánto no quisiera tenerlo? Entonces, la cosmovisión no puede ser tomada como algo ligero. Todos los seres humanos tenemos una cosmovisión. Cuando hablamos, por ejemplo, con una persona que tiene un pensamiento nazi o una persona que es racista o lo que fuera, cada uno de esos elementos se puede expresar por una cosmovisión. Obviamente, para que una persona acepte una cosmovisión, tiene que ser coherente con su manera de pensar. Entonces, esa persona que es racista, por ejemplo, no solamente va a ser racista en su manera de pensar, sino que también va a ser racista en su manera de vivir. Cuando tenga su familia, no va a querer, por ejemplo, mezclar a sus hijos con personas de otras razas. ¿Por qué? Porque dentro de su cosmovisión eso está mal. Las cosmovisiones pueden llegar a chocar entre ellas, desde luego que sí. Por ejemplo, cuando Hitler dice de que la raza aria es superior, él convence con una cosmovisión determinada al pueblo alemán, que provoca que el pueblo alemán declare la guerra, invade Hungría allá en 1939 y empiece la Segunda Guerra Mundial. Todo es un tema de cosmovisión. Alemania y Hitler decían que Alemania necesitaba tomar más territorio porque era lo que ellos se merecían por ser una raza superior. Si le parece poca cosa la cosmovisión, le podría demostrar con la historia de que no ha habido estrategia que el diablo haya usado con mayor eficacia que la cosmovisión equivocada para derramar sangre. Es terrible lo que provoca una cosmovisión equivocada. Entonces, cuando hablo de los padres de la iglesia, nota, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Son los descendientes de los discípulos de Jesucristo, que abarca más o menos desde el año 100 hasta el año 300, más o menos un poco antes de la época de Constantino, el emperador romano que cristianiza el Imperio Romano. En esos 250, 300 años aproximadamente, por ahí va, aparecieron varias personas que eran discípulos de los discípulos de Jesucristo o discípulos de los discípulos de los discípulos de Jesucristo. A todas esas personas se los llamó los padres de la iglesia. Ahora, ¿cuál era la cosmovisión respecto a este tema del gobierno de Dios en los padres de la iglesia? Bueno, la mayoría de ellos creía en lo que se llama la cosmovisión de conflicto. Yo le voy a explicar más adelante, cosmovisión de conflicto. ¿Estamos bien? Pero Agustín, que termina siendo obispo allá en el norte de África, él va a exponer otro postulado. Él va a hablar acerca de la cosmovisión de control. Él es el que dice que Dios controla todo, absolutamente todo. Entonces, cuando, por ejemplo, usted escucha a alguien decir Dios tiene todo bajo su control, bueno, usted está escuchando a alguien que está repitiendo exactamente el postulado de San Agustín. Ahora, ¿de dónde saca San Agustín ese pensamiento?
era un pensamiento que la iglesia cristiana tenía de manera fundacional? No, no lo tenía. Entonces, ¿cómo es que él elabora esa estructura filosófica y cómo es que él la va a desarrollar? Bueno, hay mucha historia en torno a esto, es muy particular. Agustín se va a convertir recién a los 33 años. Bueno, a los 33 años se bautiza, ¿sí? Y él venía de un contexto filosófico muy particular, ¿sí? Él en realidad era un estudiante de retórica, era un estudiante de filosofía griega. Y él va a lograr hacer algo que Juan, si lo hubiera visto, lo hubiera detestado. Él mezcla la filosofía griega con el pensamiento cristiano. Y el producto de esa mezcla, sí, es básicamente, por ejemplo, en este caso, lo que es la cosmovisión de control. Vamos a ver un poco más respecto a esto y le voy a ir comentando algunos otros detalles. ¿Estamos bien? Perfecto. Particularmente, sí, introduce el determinismo en la teología. Y este determinismo le da a la teología un sesgo inédito respecto a los padres preagustinos, que va a redundar en el pensamiento cristiano posterior. Esta nueva cosmovisión diluye la posibilidad de agentes libres que se opongan a los designios divinos, sino que ellos finalmente colaboran de una u otra manera a que el plan divino se realice. El primer componente, entonces, de la teología de control, de la cosmovisión de control, es lo que se llama el determinismo. Es decir, que todo ya está determinado hasta en los últimos detalles. Eso involucra que aún las personas que se oponen a Dios, Dios determinó que se opusieran. Él ya escribió como un buen guionista. Sí, el libreto que cada elemento, cada persona, cada ser tiene que desarrollar de tal manera que nada se le escape de las manos. Él viene de una filosofía determinista, para que usted ya vaya familiarizándose con algunos términos, ¿sí? El segundo componente que él tiene en su teología es el maniqueísmo. Bueno, él era maniqueísta por varios años, él practicó el maniqueísmo. Esta era una doctrina religiosa que tuvo su origen en las ideas de Manes, allá en el siglo III, y que se caracterizaba por creer en la existencia de dos principios contrarios y eternos que luchan entre sí, el bien y el mal. Los maniqueos, a semejanza de los gnósticos, eran dualistas. Es decir, ellos creían que había una eterna lucha entre dos principios opuestos e irreductibles, el bien y el mal, que eran asociados a la luz, Survan, y las tinieblas, Airaman, y por tanto consideraban que el espíritu del hombre es de Dios, pero el cuerpo del hombre es del demonio. Todo esto va a provocar una mezcla de conceptos que Agustín los plasma en sus diferentes escritos. El mal es un problema que estuvo en la mente de los pensadores desde la antigüedad. Y el peregrinar de Agustín por el maniqueísmo, el escepticismo y neoplatonismo respondieron a su interés en resolver también esta inquietud. Antes de Agustín, Justino, Clemente de Alejandría, Orígenes y Basilio propusieron la noción de privación. Esta noción explicaba que Dios puede privarnos de algunas cosas en su sabiduría, en su potencia, ¿verdad? Ellos explicaban que de Dios viene la bendición, pero también viene la privación. Hay todo un concepto bastante amplio en torno a esto, pero sigamos con lo que Agustín pensaba, ¿sí? Para Agustín, la consecuencia del mal moral es el mal físico, entre los que están el dolor, la enfermedad y la muerte. Él advierte que el origen de todo esto es el pecado original.
Agustín, junto con muchos otros, como ser Boecio, Tomás de Aquino, Lutero, van a afirmar que el mal se origina en las criaturas y no en Dios. Sin embargo, ellos van a sostener que hay un propósito divino detrás del querer humano que finalmente contribuye a un bien superior. Hay un tema muy particular que atormenta a Agustín, y es explicar por qué existe el mal si Dios es bueno. Este pensamiento, de alguna manera y con algunas variantes, también lo tenían los filósofos griegos. Muchos de ellos discutían en relación a lo que era el mal y lo que era el bien. Ahora, lo que él hace es tratar de acomodar mentalmente a este Dios que dice que es amor, que es un Dios de bondad, pero que muchas veces nos lleva a enfrentar situaciones que no son buenas. Entonces, a ver, le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Pensemos en un niño que súbitamente queda huérfano. Entonces, él plantea este tema. ¿Cómo le explicamos al niño, sí, que lo que ha pasado con sus padres? Para el niño esa es una cosa terrible, no solo para él, para cualquier persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo le explicamos de que Dios se llevó a sus padres? Que Dios lo ama, pero a pesar de eso le quitó a sus padres. Entonces ahí aparece el concepto del bien superior. Le van a decir, bueno, en el fondo, Dios amó tanto a tus papás que lo hizo por algo muy bueno que en este momento tú no lo ves. Pero es así. Entonces, obviamente, eso puede generar en el niño una idea muy conflictiva de que, cómo es Dios. Si Dios me ama, ¿por qué hace eso? Si Dios es así, ¿por qué? Entonces, él se angustia mucho con el no poder explicar el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte frente, ¿verdad?, a la gente que cree en un Dios de amor. Ahora, hay varios elementos que uno aquí puede empezar a pensar y a rescatar, pero sin duda no es una pregunta fácil de responder, ¿cierto? ¿Cómo sería la manera correcta de explicar esto? Bueno, vamos a ver más adelante, pero es importante darnos cuenta de que en el fondo Agustín está pensando y está tratando de explicar muchas cosas que seguramente todos en algún momento hemos pensado. El poder explicar el motivo del sufrimiento es complicado. Ahora, lamentablemente, aún los padres de la Reforma, estoy hablando de Lutero, estoy hablando de Zwinglio, en general, ellos no hacen muchas variaciones respecto a la cosmovisión de control. Lutero en particular la asume como correcta. Pero obviamente no era la cosmovisión que la iglesia tenía antes de Agustín de manera generalizada. Para los padres de la iglesia, la explicación final del mal se encuentra en las voluntades libres de Satanás, de los ángeles caídos y de los seres humanos, y no en que detrás de un mal hay un bien escondido. Por favor, tomémonos unos minutos para pensar en lo que acabamos de leer. He intentado poner en las láminas las declaraciones para que al escucharlas y al mirarlas usted pueda concentrarse y realmente poder meditar en lo que estamos revisando. ¿Estamos bien? Bueno, ¿cómo se explicaba este tema anteriormente? Jesús habló de esto. Jesús dijo de que el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Por un lado, ¿sí? Por el otro lado, hay un principio en Dios que es extraordinariamente asombroso. Es un principio que cuando uno lo empieza a entender, no tiene nada más que adorar a Dios por su grandeza.
¿Cuál es este? La libertad. La libertad que Él da a su creación para escoger lo que quieren escoger. ¿Sí? ¿Cómo entenderíamos un Dios de control tolerando el árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto? ¿Usted cree que un Dios de control va a dejar el árbol del bien y del mal en el huerto sabiendo la posibilidad o las posibilidades que se pueden desatar a partir de? Entonces, de la misma manera que Adán tuvo la libertad para escoger lo que quería hacer, los ángeles también tienen esa libertad. De hecho, querubín, uno de los primeros rebeldes, tuvo esa elección. Él tomó la decisión que creyó pertinente y se rebeló contra Dios. ¿Cómo se puede explicar la rebelión de los ángeles bajo un concepto de control? Es decir, Dios también organizó, orquestó un golpe de Estado que iba a fracasar. Entonces, si Dios está detrás de los que hacen el golpe de Estado, aquí surge una pregunta interesante. ¿Cuán culpable realmente es Lucero? ¿Cuán culpable realmente es Querubín? ¿Cuán culpables realmente son los ángeles caídos si Dios decidió que ellos cayeran? ¿Se les puede culpar y penalizar como consecuencia de una decisión a seres en quienes ya se estableció la decisión que ellos tenían que tomar? Aquí entramos a cuestionar si el carácter moral de Dios. O sea, ¿Él es un ser que juega en ese plano? Quizás usted está pensando en algunos versículos en particular. No caiga en esa tentación. Espere un poco. Trate de ver la globalidad. Vea cómo Dios operó de Génesis a Apocalipsis y no se quede agarrando el versículo de Dios con el faraón. O sea, mire todo lo que Dios hizo en toda la historia. Es importante que a la hora de sacar conclusiones, nuestra vista abarque los 66 libros de la Biblia. Usted va a ver de una manera maravillosa que Dios concede libertad a su creación, empezando con el hombre y terminando con el último de los ángeles. En pocas palabras, si mañana quiere revelarse un ángel de Dios, ¿lo puede hacer? Sí, lo puede hacer sin ningún problema. Ningún ángel está atado. Entonces, este punto va a generar constantemente conflicto. ¿Qué quiero decir? Que si hay gente, si hay criaturas que tienen la libertad de elegir, es muy probable que no elijan bien, ¿sí? Y es probable que se levanten contra Dios, sí. Y eso va a generar conflicto, sí. Esa es la cosmovisión de conflicto. La cosmovisión de conflicto es básicamente entender que en este momento la creación está bajo la operación de fuerzas que están buscando, ¿sí?, una consecuencia determinada. Y que de acuerdo a las decisiones que tomemos nosotros hoy, podemos evitar eso o podemos simplemente rendirnos y permitir que esto suceda. Entonces, póngase a pensar por un momento, ¿sí? Si yo soy una persona que cree en la cosmovisión de control, ¿qué sentido tiene ser intercesor? Si Dios controla todo, ¿para qué hacemos jornadas de oración? ¿Para qué pedimos a la gente que salga y proclame su arrepentimiento públicamente? Si Dios tiene todo controlado. Es decir, oremos o no oremos, igual el Señor va a hacer lo que quiera hacer. O si en verdad hay un conflicto, el hecho de responder oportuna y correctamente, el hecho de arrepentirnos, el hecho de convocar, sí puede ser determinante para el futuro de una generación, de una ciudad. Entonces, a veces uno encuentra intercesores realmente comprometidos que le dan con todo a lo que Dios ha puesto en su corazón, pero que expresan una teología de control. Dios controla todo. Qué terrible es poder decir, o muchas veces pasa, yo lo he escuchado, qué terrible y creo que ofensivo a Dios es ponernos a orar y decir, oh Señor, te pido que tomes el control. Porque Dios, nuestro Dios no es un dictador,
No es un ser autocrático que quiere tomar como un pulpo todo el control bajo su mano. Si fuera así, y podría hacerlo porque Él es Dios, Él todo lo puede, Él no lo va a hacer por una sencilla razón. Porque Dios es amor. ¿Y eso qué tiene que ver? El amor no busca lo suyo. Precisamente, uno puede apreciar que es el amor de Dios lo que impide que Él sea un dictador. Él no evita que el hijo, ese segundo hijo, se vaya de la casa y se vuelva un hijo pródigo. Él podía haberlo evitado, sí, pero Él es padre. Él no busca dirigir la voluntad de su hijo. Si Él quiere quedarse en la casa, que se quede porque quiere quedarse. Y si quiere irse, por mucho dolor que Él tenga en su corazón, lo dejará partir. ¿Dónde ve usted ahí un Dios que controla? ¿Un Dios que esconde la llave para que Él no salga? Ese no es el Dios de la Biblia. Ahora, esa manera de obrar que Jesús expresa, ¿sí? En la parábola del hijo pródigo, en fin, pero que está expresada también en toda la Escritura, la vemos actuando desde el principio con el hombre, pero también la vemos actuando con los ángeles. En estos últimos años hemos podido presenciar, por ejemplo, cómo algunos ángeles de algunas naciones se levantaron contra Dios. Es decir, la famosa caída de los ángeles que nosotros entendemos que pasó en un momento antes de Adán, ¿cierto? No es algo que pasó una sola vez, es algo que aún puede estar pasando hoy y puede pasar mañana. Y vemos cómo las naciones toman diferentes actitudes y los ángeles también toman diferentes actitudes. Yo le voy a explicar de esto un poco más mañana o el tercer día, pero quiero que empecemos planteando este punto que es importante. O sea, ¿realmente Dios controla o Él gobierna? Sigamos viendo las notas. Entonces decía, y vuelvo a leer para retomar la lámina, para los padres de la iglesia, la explicación final del mal se encuentra en las voluntades libres de Satanás, de los ángeles caídos y de los seres humanos, y no en que detrás de un mal hay bien escondido. Ellos afirman que su gobierno providencial es mediado por ángeles que poseen una voluntad libre. Gregory Boyd muestra cómo en la pluma de Justino Mártir, Atanágoras y Orígenes, existe el concepto de una providencia mediada por ángeles, de modo que todo lo que sucede en el mundo físico está bajo autoridad mediada de algún agente espiritual divinamente estipulado. De la misma manera, Clemente de Alejandría, Orígenes, Justino, Teófilo, Ireneo y Tasiano sostienen que tanto ángeles y seres humanos son seres libres y moralmente responsables de su comportamiento rebelde. Pero nunca para ellos la soberanía de Dios se define en términos de control. ¿Cuál es el origen del mal antes de Agustín? Para los padres de la iglesia, la explicación final del mal se encuentra en las voluntades libres de Satanás y de los ángeles caídos, y de los seres humanos, y no en detrás de un mal que tiene un bien escondido. Ellos afirman que su gobierno providencial es mediado por ángeles que poseen una voluntad libre. Todos ellos van a enfatizar de que no es precisamente el pecado original el que provoca todos los males de la creación,
sino el ejercicio de la voluntad, mostrando la decisión que cada uno quiera tomar. En pocas palabras, estamos hablando de que personas, todos, pues habiendo nacido con ese pecado original, a pesar de ese pecado original, podemos tomar decisiones correctas. Por ejemplo, póngase a pensar por un momento en Rahab, la ramera. Esta mujer no era judía, ella no conocía nada acerca del Dios de Abraham. Pero cuando ella tiene oportunidad de conocer a los espías, ella toma una decisión y los esconde en su casa para evitar que ellos sean apresados. Bueno, usted conoce el resto de la historia. ¿Qué es lo que vemos ahí? Esta mujer vivía en pecado, no solo vivía en pecado, ella nació en pecado y practicaba el pecado. El asunto es que en un momento determinado ella toma una decisión y de esa decisión depende el resto de su vida. Ella no solamente va a ser salvada de la destrucción en Jericó, sino que va a salvar a toda su casa. Y dice la Escritura que a partir de ese día ya formó parte del pueblo de Israel. Entonces, es evidente de que no determina todo el hecho de que una persona haya pecado o de que estemos todos arrastrando el pecado original. De hecho, Jesucristo murió precisamente para anular el poder que tenía ese pecado original. Hoy día, la gente que ha conocido a Dios, que es salva, si vuelve a pecar, no peca por el pecado sencillamente que está en su corazón. Si esa persona de verdad conoció a Jesucristo y se convirtió, está pecando porque quiere pecar, pero no porque no puede dejar de hacerlo, porque Jesucristo venció el pecado. Entonces, es interesante cómo Agustín trata de, con su pensamiento, de forzar dos enfoques, ¿sí? Por un lado, que Dios, al ser poderoso, dentro del concepto griego, van a darse cuenta ustedes que las divinidades griegas controlan todo. Ellos toman a las personas de un lugar y las hacen aparecer en otro lugar. Ese es el concepto griego. ¿Por qué? Porque sinónimo de la omnipotencia, ¿sí?, es también la soberanía y el gobierno. Es decir, ellos van a hacer lo que quieren porque pueden hacerlo. Entonces, no está aquí en discusión si Dios puede o no puede evitar algo o hacer algo. Está en discusión si Él quiere hacerlo. No estamos discutiendo que Dios no sea omnipotente. Desde luego que lo es. Él puede destruir toda la creación con una sola palabra. ¿Quiere destruirla? Es la pregunta. Entonces tenemos por un lado el concepto de omnipotencia de Dios, ¿cierto? Y el segundo tiene que ver con el deseo de Dios por controlar todas las cosas. El hecho de que Él sea omnipotente implica que Él quiere controlar todas las cosas. En la mente de Agustín, esto es totalmente coherente. Es decir, si Él es un Dios omnipotente, Él controla todas las cosas. Porque en el universo, en la cosmovisión griega, no puede haber nada al azar, no puede haber nada suelto. Todo está fríamente establecido y calculado. Ahora, él va a plasmar en sus escritos precisamente este pensamiento griego de tal manera, le va a dar tal terminología cristiana, que va a convencer a su generación y a las posteriores de que realmente el Dios que tenemos es un Dios que busca controlar todo. Y obviamente todo esto va en contra de toda la revelación del reino y esencialmente en contra de la autoridad de la iglesia, porque si es así, entonces, ¿qué le corresponde a la iglesia hacer? Miren qué tema estamos tratando, ¿sí? No podemos abordar el tema de los ángeles sin entender esto. Porque usted va a conocer ángeles que abiertamente van a defender la causa de Dios
y van a controlar o en conocer a otros que abiertamente no quieren hacerlo. Con razón o sin ellas. Y si dentro del plan de Dios está que nosotros trabajemos en unidad con ellos, como corresponde, es interesante saber qué es lo que ellos piensan, cómo ellos ven el gobierno. En la postura de Agustín, cuando se iguala la omnipotencia al omnicontrol de Dios, sucede lo siguiente, dice, si la bondad controla todas las cosas, entonces todas las cosas deben ser buenas. Ahí usted tiene justamente estos dos conceptos, la omnipotencia con el omnicontrol. En este sentido, para Dios no existe el mal. En Confesiones, uno de sus escritos más famosos, dice que como en el mundo no hay nada que pueda ser calificado como mal por su intrínseca naturaleza, entonces el mal puede estar en las relaciones. Relaciones malas para unos, pero no para otros. Lo que parece mal, incluso el dolor en las relaciones de una criatura particular, es bueno si lo consideramos en las relaciones del todo. Con esta concepción del mal en el mundo, Agustín hace desaparecer el obstáculo de las dos sustancias, una buena y una mala, contraria a la soberanía de Dios. Y así se salvaban el poder y la bondad divina. Vean ustedes entonces que él trata de armonizar justamente estos dos conceptos y obviamente desvirtúa lo que en realidad es el mover correcto del gobierno de Dios. La perspectiva agustiniana de la omnipotencia divina es fuertemente determinista, en el sentido que todo lo que sucede es causado por él. Él llega a decir, nada sucede a menos que el omnipotente quiera que suceda. Es más, él usa esta idea para aplicarla a los pensamientos y acciones pecaminosos, diciendo que Dios hace inclusive en los corazones de personas malas lo que él desea. Y particularmente, el obispo aplica explícitamente esta doctrina al diablo. Aún en gracia y libre albedrío, llega a afirmar que Dios mismo hizo todas las cosas correctamente por el poder que le dio al diablo. Agustín sostiene que la voluntad del omnipotente nunca es derrotada por ninguna otra razón que aquella por la cual él puede hacer cualquier cosa que quiera, y porque la eficacia de su voluntad omnipotente no es impedida por la voluntad de ninguna criatura. Agustín introduce a Dios como un ser omnicontrolador en la historia. Sienta las bases para pensarlo como un señor feudal invulnerable cuya voluntad es irresistible y cuyo gobierno domina todo y nada puede impedir sus deseos. Pablo sostiene, como mencioné, que el amor no busca lo suyo. Primera de Corintios 13:5. De modo que él no fuerza la voluntad del otro para conseguir lo que desea. Les he mostrado un resumen, sí, respecto a esta manera de pensar que Agustín implantó en la iglesia. Estamos hablando de que él, mire, desde la Edad Media, introdujo un pensamiento que con el paso de los años se ha convertido en una teología muy, muy fuerte dentro de la iglesia cristiana. Hoy día la gente repite eso sin siquiera saber exactamente qué es lo que está diciendo. La historia de Agustín es muy particular. Él tiene
una influencia muy fuerte de parte de su madre, quien realmente era creyente desde muy joven. Y ella, según se dice, de hecho se la llama Santa Mónica, ella se llamaba Mónica, ella intercedía por la conversión de su hijo. Lo cierto es de que Agustín como tal no tenía ningún interés en Dios. Él sí era un hombre muy inteligente y buscaba en la filosofía, en la retórica, pues satisfacer justamente esa hambre que tenía de conocimiento. Pero bueno, la historia cuenta que gradualmente, cuando él está en Italia estudiando, él logra tener una experiencia con Dios, en fin, y él va a convertirse, y es más o menos a pasar los 30 años que él se bautiza, y bueno, de hecho, él estaba enamorado de una persona por muchos años. Hay toda una historia muy particular de él, y él va a influir aprovechando precisamente el peso de autoridad que van tomando los obispos en ese tiempo entre la iglesia de Oriente y de Occidente. Él va a tomar un peso y un protagonismo que va a hacer que su pensamiento termine entrando muy, muy supersticiamente primero, pero luego de manera muy profunda dentro de la teología cristiana, y va a ser luego enseñada como si fuera una verdad absoluta hasta el día de hoy. Los seminarios hoy día todavía toman muchos de los pensamientos de Agustín y también de Tomás de Aquino, todos ellos obviamente santos católicos que pues responden a un modelo más filosófico que de revelación del Espíritu Santo. Este es un tema muy particular, muy interesante. Nosotros hemos empezado a revisar el tema del gobierno de Dios hace cerca de 8 años, precisamente porque al entender que nosotros convocamos a las naciones a interceder, es importante saber, ¿no?, si es que realmente nuestra intercesión sirve de algo o no. Entonces, a partir de eso, obviamente, el Señor nos empezó a mostrar no simplemente cómo Él gobierna, sino que también nos dimos cuenta las creencias que se fueron aceptando dentro de la iglesia y que, pues, paulatinamente fueron debilitando nuestro compromiso con la creación. Porque aquí de lo que se trata es del compromiso, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esta situación? Pero si yo estoy frente a una teología determinística o si yo estoy convencido de una cosmovisión de control, pues ¿qué puedo hacer yo, verdad? El único que lo puede hacer es el Señor y bueno, habrá que ver si Él quiere hacerlo o no. Entonces, obviamente, cuando nosotros empezamos hace muchos años a enseñar intercesión, teníamos que ver cómo entender este tema, cómo trabajarlo. Sí, yo recuerdo que muchos años atrás, cuando empezamos ministrando a la gente, antes del año 2000, en el tema de liberación, en fin, pues muchas veces nos topábamos con casos muy curiosos de liberación y de demonización en la gente. Yo siempre me preguntaba cómo era posible que estas personas hayan llegado a soportar tal cantidad de ataduras. Entonces, muchas veces yo escuchaba argumentos de personas que me decían, mire, pues, sí es verdad, mire, a mí me abusaron de niña y esto y aquello y para aquí y para allá, pero ha sido la voluntad de Dios. Yo les confieso que eso me chocaba mucho porque yo trataba de entender en ese momento, sin tener todavía este entendimiento, ¿cómo puede Dios realmente quedarse simplemente mirando cuando la gente sufre tanto? Porque uno escuchaba cada cosa y la gente convencida de que lo que estaba sufriendo era la voluntad de Dios. Yo recuerdo una conversación con una persona que me decía que todo el cuadro de enfermedad y de enfermedades de sus hijos y el tema que había con su esposo, en fin, era la voluntad de Dios. Entonces la pregunta inmediata fue, ¿y cómo sabes que esa es la voluntad de Dios? Él te dijo, esta es mi voluntad. Y recuerdo que lo único que esta hermana hizo fue decirme, pues, mi pastor dice que es así.
Y yo recuerdo que le dije, ¿y qué pasaría si tu pastor está equivocado? Y eso que estás viviendo no es la voluntad de Dios. Entonces, todo eso, obviamente, imagínese usted, le provocó un shock porque de repente se le estaba moviendo su cosmovisión, precisamente. Y entraba un tema en discusión muy serio, o sea, ¿qué pasa si realmente esto no es la voluntad de Dios? Entonces, ¿quién es responsable de todo esto? Entonces le dijimos, te vamos a enseñar quién es el responsable. Y le enseñamos a pelear, le enseñamos a confrontar al diablo, porque él viene a robar, matar y destruir. El Señor tiene pensamientos de paz y de bien, él dice, mis pensamientos siempre son de bien. Cuando esta persona se puso de pie y empezó a frenar al diablo, toda su situación cambió. Entonces, ¿qué hubiera pasado si es que antes hubiera entendido que lo que estaba viviendo no era la voluntad de Dios? Pues seguramente, y lo digo ahora, se hubiera evitado mucho sufrimiento. ¿Cuánta gente hoy día habrá en la iglesia del Señor que está sufriendo una cantidad de cosas convencida de que es la voluntad de Dios cuando no lo es? Vea usted qué tema más tremendo estamos tocando, ¿sí? Bueno, brevemente entonces veamos un par de láminas más en torno a esto. La cosmovisión de control de Agustín. Pues bien, haciendo un pequeño resumen, ¿sí? Esta cosmovisión de Agustín, la de control, propone un ordenamiento sistemático, minucioso y determinístico de la realidad visible e invisible, la cual supuestamente le da, se supone, la gloria a Dios. Satanás y sus demonios no son agentes libres, sino al servicio de, directa o indirectamente, controlados por Dios. Esta concepción, con todas sus caracterizaciones, nace del pensamiento filosófico griego y se puede trazar una línea de pensamiento hasta Parménides. Contrariamente, como hemos citado, los padres preagustinos concebían una administración de la gracia de Dios a través de los seres angelicales. Cuando uno empieza a entender esto, se va a dar cuenta que ver morir a miles de niños por el SIDA en África, de ninguna manera le están dando la gloria a Dios. Cuando nosotros vemos gente que por su fe simplemente están siendo desplazados y están obligándoles casi a negar sus puntos de creencia, se les arrebata a sus hijos, se les quita sus bienes, se les reduce a una condición de animales, pues yo no creo que esto le esté dando la gloria a Dios. Una cosa es que suframos a causa de nuestra fe, y Jesús nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Y esto básicamente tiene que ver con el hecho de que lo rechazaron a Él. Y si lo rechazaron a Él, nos van a rechazar a nosotros. Pero, ¿de dónde nace ese rechazo? ¿De un sentimiento que Dios ya puso en la gente? ¿O de la voluntad de la gente de rechazar la luz porque sus obras son malas? Hay muchas cosas que pasan en el mundo que no le dan la gloria al Señor. Y es más, creo que ofenden su gloria. Creo que ofenden su trono. Entonces, definitivamente, este tema que estamos tocando es un tema que toca también que sea revisado por la iglesia hoy. Necesitamos, como gente seria, madura, creyente, como pastores que buscan conducir a la gente por una senda de verdad, necesitamos realmente abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento a lo que está en la Escritura, de tal manera que podamos ser coherentes con lo que nosotros estamos enseñando.
en esta mediación, seguimos hablando de esta cosmovisión de control, esta teología de control de Agustín, la libertad asignada creacionalmente a estos seres, a los ángeles, y el riesgo contemplado por ellos de que estos mediadores del orden puedan seguir las comisiones divinas o no, hace ante la rebelión y caída que el mundo quede en un estado de conflicto. En pocas palabras, si Dios le comisiona a un ángel cuidar una ciudad y este ángel se corrompe y decide no hacerlo, quien quede en una situación compleja es la ciudad. Básicamente eso es lo que se está expresando acá, de que si hubiera un Dios que controla todo, no habría estas situaciones, porque ninguno de sus seres, que son los que de alguna forma expresan su providencia y gracia, se rebelarían bajo ningún concepto ante él. La cosmovisión antes de Agustín, como ya la dije, tiene que ver con una cosmovisión de conflicto, porque el ser humano, igual que los ángeles, tienen la libertad de elegir. Solo para dar un ejemplo, me voy a referir a mencionar a un padre de la iglesia llamado Ireneo. Él, vemos que habla en contra de las herejías, después de afirmar que dice, en Dios no hay coerción. Afirman que su voluntad providencial es sin lugar a dudas buena, y de allí que no hay ningún misterio escondido tras algún desastre que ocurra. Sin embargo, también afirma que hay un riesgo, y es que los seres racionales puedan ir en contra del diseño providencial de Dios. De todos modos, este riesgo no compromete en absoluto la soberanía de Dios, ya que esta no está definida en términos de control. Por su parte, Orígenes, otro padre de la iglesia, rechaza la expresión pagana de que cualquier cosa que sucede en el universo, sea la obra de Dios, de los ángeles o de otros demonios, es regulada por la ley del Dios Altísimo. Él rechaza este concepto, ya que para él no puede decirse que los transgresores siguen la ley de Dios cuando transgreden, como también que según la Biblia, no solo hay hombres impíos, sino también demonios y ángeles impíos. Aquí la ley de la providencia divina es una ley moral y no controladora. Es decir, ellos tienen la libertad de elegir, pero no son controlados en su elección. Orígenes hablaba de ángeles que pueden ser impíos. Él decía que el pensamiento de que todo lo que pasa en el universo es obra de Dios es un pensamiento pagano. A modo de conclusiones, podríamos decir, históricamente y tan temprano como el comienzo del segundo siglo, el deseo de control se ve en el progresivo crecimiento del episcopado monárquico fijo y el consecuente detrimento, hasta su desaparición, del ministerio carismático e itinerante de apóstoles, profetas y evangelistas. Pero sin duda esto se acentuó después de Constantino, sobre todo con la influencia de Agustín en Occidente y Crisóstomo en Oriente. Con Agustín quedó establecida y legitimada la teología de cosmovisión de control. Dios está en control de todo. Recuerden ustedes de que en esos primeros años, ya estoy hablando del siglo II y III, paulatinamente van desapareciendo personas que muestran los cinco ministerios, y el cargo de obispo empieza a tomar todo el control y el protagonismo en las iglesias, hasta que se vaya a montar toda la estructura que es precisamente la de la Iglesia Católica Romana. Más tarde, los reformadores no romperían con el esquema de Constantino, como tampoco lo hicieron con muchos otros elementos agustinianos. De hecho, ellos fueron
agustinianos en sus puntos teológicos. La cosmovisión del control total establecida así en la Iglesia católico-romana pasó luego a formar parte de la herencia protestante a través de la relectura de los reformadores que los reformadores hicieron de Agustín. Simultáneamente, la cosmovisión de conflicto gradualmente fue erradicada. Agustín establece una cosmovisión sobre las bases de una concepción de la divinidad que resulta de una síntesis entre conceptos griegos, parmenidesianos, estoicos y maniqueos, junto con conceptos bíblicos. La consecuencia lógica de este Dios es una cosmovisión en la que Dios está en control de todo y nada puede escapar a su voluntad. En este contexto, ¿cómo explicar la libertad, la responsabilidad y el mal? Agustín defiende la libertad de Dios y el orden por él establecido y que todas sus partes colaboran a darle gloria a Dios. Que alguna de sus partes en algún momento resulte o parezca mala para nosotros, no quiere decir que sea mal en sí, ni tampoco mala para Dios. Todo contribuye a la armonía creacional y a darle gloria a Él. Todo esto resume un poco de precisamente los pensamientos de Agustín. Bueno, habiendo revisado este capítulo, sé que es un poco complejo, un poco engorroso. Ahí voy a pedir también que Samuel en La Paz pueda un momento acompañarnos. Yo sé que hay muchos conceptos que quizás usted escuchó y le parecen un poco complicados, pero he tratado de resumirlo de manera muy sencilla. ¿Qué es lo que significaba este punto de creencia, de fe de Agustín y cómo esto paulatinamente va creciendo y afectando a la iglesia en todas partes? Algo adicional simplemente llamó de reflexión. Indirecta o directamente, todos nosotros vamos a ser afectados por la cosmovisión que tenemos. Más allá de que usted quiera conocer de teología o quiera estudiar un poco más en profundidad, necesitamos paulatinamente, especialmente si nuestro ministerio va a ser competente y va a buscar realmente responder a todo lo que Dios nos muestra, va a tener que responder este punto, ¿sí? ¿Cómo Dios ve esto? ¿Qué dice Dios de esto? Y más allá de que esté escrito exactamente yo controlo o no controlo, tenemos que ver en espíritu lo que Dios ha hecho y la forma en que lo hace. Usted va a ver a lo largo de la escritura un énfasis de Dios en hacernos conocer lo que está en su voluntad y cómo Él nos trata de atraer a hacer su voluntad para que nos vaya bien, para que vivamos sin sufrimiento. En pocas palabras, en el deseo de Dios, en el corazón del Padre, no está partir nuestra vida con el dolor y el sufrimiento. Él nos ha creado para cosas buenas, nos ha creado para poder conocerlo y disfrutar de su amor y de su relación. Pero obviamente por las decisiones que tomamos, muchas veces nosotros vamos a sufrir. Y obviamente, aún en medio de ese sufrimiento, el Señor está cercano y Él busca ayudarnos. Pero es importante que podamos entender cuál es nuestra responsabilidad para poder también nosotros enmendar y corregir lo que nos toque por corregir. ¿Tengo alguien allá en La Paz que me esté escuchando? Pues creo que sí, pero bueno, apenas se conecten o puedan tener habilitada la comunicación, por favor, háganmelo saber. Bien, cerramos este primer tema y vamos a estar ahora trabajando con pasajes de la Escritura que nos empiezan a mostrar de una manera más, más escritural, ¿sí? Precisamente cómo se da el gobierno de Dios.
Una vez que entendamos esto, vamos a poder entender cuál es el papel de los ángeles en el gobierno de Dios. Y entendiendo el papel de los ángeles es que ya vamos a poder entrar de lleno a ver justamente cómo ellos administran ese gobierno en toda la creación y cómo ellos interactúan con nosotros. ¿Estamos bien? Creo que de esa forma estamos respetando un hilo de revelación, primero que es coherente con la Escritura, pero que también el Espíritu Santo nos está jalando a ese punto. Voy a empezar con un pasaje de la Escritura muy, muy interesante, pero también muy controversial, ¿sí? Quiero que sepa que nos hemos dado el trabajo en estos años de revisar muchos pasajes que aparentemente muestran que Dios controla. Los hemos revisado y la verdad es de que no hay eso. Cuando uno puede ver en profundidad, se da cuenta de que en realidad lo que Dios está haciendo es otra cosa. Yo voy a mencionarle algunos de los ejemplos más interesantes que hay, pero seguramente que hay muchos más y que pues no pretendo en 3 días resolver un tema que muchas veces la gente tarda años en poder entenderlo. Simplemente voy a abrir un punto que espero genere en usted el deseo de poder profundizar un poco más y conocer. Samuel, ahí estás. Qué bueno verte. Estamos terminando esta primera parte. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Qué quisieran comentar? Ahí les doy unos minutitos para compartir también. No te estoy escuchando, Samuelito. No tengo tu audio todavía. A ver. Por favor, activen el audio ya. No te escucho, Sammy. A ver, dame un minuto. ¿Puedes tratar otra vez? No tengo tu audio. Pues ahí vamos a ver que ustedes lo pueden resolver. Avísenme cuando tengan la señal, el audio correctamente funcional. Mientras tanto, pues aquí estamos para seguir compartiendo con todos los hermanos justamente este tema tan interesante. Quiero llevarlos al libro de Job. Vamos a revisar el libro de Job y ahí ustedes van a empezar a tener una aproximación muy, muy particular a el gobierno de Dios de manera práctica, ¿sí? Vamos a buscar Job capítulo 1, o mejor, aquí les tengo ya las notas separadas para que usted pueda revisarlas. Job capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1, del versículo 6 más bien, al versículo 9, capítulo 1 todo. Dice el verso 6: llegado el día en que los ángeles de Ha-Elohim se presentan ante Adonai, vino también con ellos Satanás. Y Adonai preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió a Adonai y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y dijo Adonai a Satanás: ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job, porque no hay como él en la tierra, hombre íntegro y veraz, temeroso de Elohim y apartado de toda obra mala? Y Satanás respondió a Adonai diciendo: ¿acaso Job teme a Elohim de balde? Continúo con el versículo 10. ¿No has puesto un vallado en torno a él, y en torno a su casa, y en torno a todo cuanto posee? ¿Por qué has bendecido la obra de sus manos y sus posesiones se desbordan por la tierra? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu propio rostro.
Entonces dijo Adonai a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solo que no pongas tu mano sobre él. Y Satanás se retiró de la presencia de Adonai. Capítulo 2, versículo 1. Llegado el día en que los ángeles de Elohim se presentaron ante Adonai, vino también con ellos Satanás a presentarse delante de Adonai. Y dijo Adonai a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió a Adonai diciendo, de rodear la tierra y andar por ella. Y dijo Adonai a Satanás, ¿acaso pusiste tu corazón contra mi siervo Job? Porque no hay como él en la tierra, hombre inocente y veraz, íntegro, temeroso de Elohim y apartado de todo mal, que aún se aferra a su integridad, a pesar de que me incitaste contra él para arruinarlo sin causa. Satanás respondió a Adonai y dijo, piel por piel, todo cuanto el hombre tiene lo dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne y verás cómo te maldice en tu propio rostro. Y Adonai respondió a Satanás, helo, ahí en tu mano, solo que no toque su vida. Salió pues Satanás de la presencia de Adonai e hirió a Job con una úlcera maligna de pies a cabeza. Sin duda, este es uno de los pasajes más interesantes que están en la Escritura. Todos nos hemos compadecido de los sufrimientos de Job. Gracias al capítulo 1 y al capítulo 2, nosotros entendemos qué está pasando fuera del escenario natural en el que Job vive. Gracias a esos capítulos vemos de que se está hablando de él, de que se está discutiendo no solamente lo que le va a pasar, sino lo que le está pasando. Ahora, el punto es entender algunas cosas bien interesantes de este pasaje. Para empezar, yo le comento, cada vez que yo leí este pasaje me sentí un poco incómodo, me sentí un poco molesto. Pues recién convertido, ¿verdad? Uno tiene muchas ideas muy humanas de cómo es Dios y de cómo es la iglesia. Y a medida que vamos creciendo en el Señor y creciendo en la vida de la iglesia, es que ahí van cambiando muchas cosas, ¿verdad? Vemos que no es necesariamente como imaginábamos. Entonces, este era un pasaje que cuando a veces me tocaba como profesor de escuela dominical o hablar con algún joven que venía y me decía, Fernando, ¿qué opinas tú de este pasaje? Siempre era un poco difícil porque parecería, ¿verdad?, de que literalmente un grupo de seres espirituales están decidiendo el futuro de Job sin que él sepa nada de lo que está pasando, sin importarle el sufrimiento que él tiene. Él ve que le pasa una y otra cosa, todas ellas cosas terribles, y él no sabe que detrás de eso hay una mano que está incitando a que todo esto pase. Pero quizás lo que más nos molesta es el hecho de que Dios diga, bueno, hazlo, por un lado. Pero también debo reconocer que había otra cosa que me molestaba muchísimo. Y era imaginar que en este caso Satanás simplemente llegue a la presencia del Señor y le diga ta, 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 y hable como si fuera una persona, un ser con la autoridad de estar ahí, a pesar de haberse rebelado, a pesar de haberse levantado contra Dios. Me parecía incoherente con lo que veo en los evangelios. Por ejemplo, cuando veo a Jesús llegando a la región de Gadara, veo al espíritu inmundo dentro del gadareno reaccionando con tanta violencia porque Jesús llegó allá. Yeshua puso sus pies en la orilla y no puede soportarlo. Y resulta de que este Satanás se puede presentar en esta reunión de los hijos de Dios y para el colmo dice que estaba reunido con los hijos de Dios y entre ellos estaba Satanás. Y, pero ¿cómo puede decir hijos de Dios? Pero ¿cómo Satanás puede ser parte de este grupo que hace ahí?
qué derecho tiene. No sé si usted alguna vez pensó en esto. No sé si se le pasó por la cabeza, pero yo tenía un conflicto muy grande cuando me tocaba explicar este pasaje. Entonces yo leía muy rápidamente esto y me iba al capítulo 3 y empezaba a hablar de Job como tal y de todo lo que estaba viviendo, en fin. Pero le puedo asegurar que para mí era un tema, un par de capítulos muy difíciles de digerir. Hasta que el Señor empezó a recorrer este velo, ¿sí? Bueno, voy a hacer una pequeña pausa. Aguánteme un minuto. ¿Desperté su curiosidad? Bueno, me imagino, espero que sí. Samuel, ¿ahora sí están por allá? Creo que sí. Vi que estaban haciéndome señales de que ya podían tener una conexión. A ver, quiero verlos por ahí, por favor. Samuel, ahora sí, te veo y te escucho. Creo que lo que estamos comenzando a tocar, Fer, nos está llevando a ver justamente cómo actúan los cielos y la tierra, pero desde una base muy clara. Tal vez esperaba mucha gente que entremos directamente a lo que es el ministerio angelical, pero estamos empezando a ver que el gobierno de Dios es lo que nos está trayendo, y el poder ver con esto que se hablaba acerca del control y el conflicto, de que el Hijo va a tener parte también con el gobierno del Padre. Creo que eso lo vamos a ver más adelante seguramente, pero nos lleva a quitar velos que, como decías hace un momento, tal vez nos han puesto en una posición cómoda en la que nosotros podemos dejar a Dios varias cosas y establecer simplemente una vida, no sin responsabilidades, pero con responsabilidades muy básicas, cuando estamos empezando a ver que lo que los primeros reformadores, esos padres apostólicos, se podría decir, de la iglesia, tenían un concepto claro de que el gobierno venía en responsabilidad conjunta en lo que Dios derramaba con los hijos. También aquí estoy con Pablo y él también quería hacer un comentario para poder sumar a lo que se está haciendo. Amén. Y yo creo que es tan importante entender en todo lo que se está hablando en este momento, esta interacción, ¿no es cierto?, entre lo que tú decías, Fer, acerca del gobierno de Dios. ¿Dios gobierna o Dios controla? Porque efectivamente, como tú mencionabas, de lo contrario, si Él está controlando, ¿cuál es nuestro papel? ¿Cuál es la parte que la iglesia tiene que estar haciendo? ¿Para qué necesitamos simplemente conocer acerca de los ángeles? ¿Para tener conocimiento? ¿Para adquirir solamente un poco más de, bueno, ahora ya conozco acerca de angelología? ¿Cuál es el punto de todo esto? Si es que nosotros no entendemos realmente que esta interacción de justamente lo que los padres apostólicos decían en un principio, había un entendimiento de cosmovisión de conflicto, porque se genera un conflicto, como aquel conflicto de Sion, ¿no es cierto? Aquel pleito de Sion que está en la palabra de Dios. Y obviamente esto nos va a abrir muchísimo en el pasaje que se está mencionando en este momento con relación a Job y toda la interacción angelical. Es cierto, y quizás uno de los puntos más preocupantes, amados, es el hecho de que... No te estamos escuchando. A ver, deberían. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Creo que es un tema interno, chicos, allá, porque todo aquí está ok. Hola, hola. Hola. Disculpa. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, está bien. Por favor, disculpen estas pequeñas desajustes. Es nuestra primera transmisión con ellos de esta forma, pero aquí estamos. Gloria a Dios. Decía de que quizás lo más serio de todo este enfoque, Pablo, Samuel, es el hecho de la manera en que la iglesia responde frente a esto. O sea, la gente no hace teología, ¿sí? La gente no dice, bueno, yo vivo porque reconozco número uno, número dos, número tres, según San Agustín, según Santo Tomás, según Pablo, según Pedro. La gente vive normalmente su vida y vive su fe de manera práctica. Entonces, en un sentido, todos tenemos una teología natural, por decirlo así, una manera de entender, una cosmovisión de Dios
que se va construyendo a lo largo de los años. Y muchas veces esta cosmovisión se construye, número uno, por experiencias propias. Y número dos, se construye también por lo que tú escuchas de otras personas que se supone que saben más que tú. Entonces, pues uno llega a la congregación por primera vez y uno ignora muchísimas cosas y empieza a comer, a recibir, a creer, a aceptar todo lo que oye, porque pues entiende de que los hermanos, los líderes, en fin, ellos saben más de esto que uno, y uno dice amén y pues avanza con todo aquello. Entonces, realmente, aquí hay una llamada de atención primero, creo yo, a todos nosotros a pesar lo que creemos y lo que escuchamos, ¿sí? No es mi intención en este momento hacer un curso respecto a la teología agustiniana o hablarles acerca de Parménides, pero en un sentido práctico, la gente va a vivir esa teología que le ignora. Para muchos, quizás primera vez que escuchan de que fue Agustín el que enseñaba más o menos esto ya, de la teoría de control o de la cosmovisión de control, pero en su manera de vivir ellos vivían como si creyeran en esa cosmovisión. Y eso automáticamente hace de que la gente no pueda vivir su fe correctamente. Ese es el punto. ¿Cómo lo pongo? Lo pongo con un ejemplo. A ver, si esto me está pasando porque es la voluntad de Dios que me pase, ¿o me está pasando porque yo tomé malas decisiones? Es una pregunta sencilla. Si está pasando porque Dios quiere que yo pase por esto, bueno, pues no tengo otra alternativa más que aguantármelas y pasarlo lo mejor posible, ¿sí? Pero si esto puede cambiar en función de lo que yo haga o responda, pues yo quiero cambiar. Yo quiero hacer algo para que este tiempo se acorte, para que el camino no necesariamente sea así. Este punto es muy importante. Es muy importante. Entonces, de todo, digamos, de todos los esquemas teológicos que uno puede conocer cuando va estudiando la escritura, sí, probablemente uno de los que es más importante por el rol que toma en la vida práctica es este punto que estamos hablando. ¿Cuánto de lo que nos pasa es la voluntad del Señor? ¿Y cuántas cosas sufrimos solo porque nosotros elegimos eso, no porque Dios haya querido que nosotros vivamos y pasemos por esa experiencia? Entonces, creo que es un tema tremendamente importante. Más allá de lo que mañana podamos entender del ministerio angelical, el solo entender esto yo creo que es muy liberador, hermanos. Redescubriendo con esto justamente también una parte de esa fe práctica sencilla, una libertad a la que ha sido llamada la iglesia, y creo que está quitando muchos velos para bien. Creo que justamente como decías, comentabas el caso de esta hermana, ¿verdad? Que fue tan revelador, el que ella podía creer hasta cierto punto que las cosas estaban establecidas de cierta manera, ignorando tal vez lo que la Escritura y el Espíritu dice. Y creo que esto también es algo que está pasando en este tiempo. O sea, la iglesia se ha unido a la instrucción, al conocimiento, pero la revelación viene por el Espíritu y es lo que estamos viviendo. Imagínense algo, imagínense esto, Pablo, Samuel, escúchenme. Imagínense si esto es tan así, ¿será que nosotros también podemos influir en el tipo de gobierno que nuestro país tiene? Lo digo de otra forma, ¿será que estamos bajo gobiernos que Dios quiso que vinieran? Entonces, obviamente, ahí empezamos otra vez con varios versículos que lo sabemos de memoria, ¿verdad? Toda autoridad viene parte. Sí, es correcto. Pero no estoy poniendo en tela de juicio la autoridad de Dios. Dijimos que Dios es más que poderoso para hacer lo que Él quiera. El tema en cuestión es entender si es que las cosas pasan exclusivamente porque Dios quiere que pasen,
o pasan porque hay otros factores. Hay radicales libres que operan en contra de la voluntad de Dios y buscan frustrar los planes de Dios. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿verdad? En la elección que viene el próximo año, en la elección que se está dando en este momento en Ecuador, ¿se escogerá el hombre que Dios quiere que se escoja? ¿Depende solo de él? ¿O hay algún papel en la iglesia para que realmente el hombre que Dios quiere sea el que ocupe el lugar? ¿Entienden? Ya no estoy hablando solo a título de mi vida, mis decisiones, sino también mi nación, el momento que ahora vivimos. Entonces, creo aquí que hay un tema muy fuerte, Pablo. ¿Cómo lo ves tú? Creo que esto nos lleva a un punto tan tremendo, querido Fer, que lleva a la iglesia a que pueda madurar en su forma de pensar. Wow. Lleva a la iglesia a que podamos tener un entendimiento mucho más profundo de uno, qué es vivir en santidad, caminar en justicia, porque obviamente todas estas cosas van a determinar, van a ser determinantes en lo que puede suceder en una nación. No solamente en nuestra vida, o sea, la iglesia ya no puede estar mirando solamente de manera introspectiva qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito, quiero que el pastor me diga estas cosas, sino que empezamos a mirar hacia afuera cómo nuestras vidas, nuestras decisiones, lo que nosotros hacemos, lo que dejamos de hacer, lo que nos cohibimos de hacer muchas veces, va a tener una influencia directa en lo que es el gobierno de Dios en la nación, en las naciones, en la tierra. Y esto pues nos trae un grado de responsabilidad mucho más grande de lo que estamos acostumbrados en la iglesia a tener hoy en día. Así es, amados. Y solo para cerrar este pequeño descanso, o sea, me gusta hablar un ratito con ustedes porque ayuda a que la gente se oxigene también y pueda, ¿verdad?, digerir, porque estamos avanzando. Un tema que es complicado. Hay un asunto que menciono muy rápido para cerrar este punto, decía, y es el hecho de que uno de los peores errores de la iglesia fue callar la voz del Espíritu Santo. Y obviamente esto no se produjo en un momento, se produjo en un proceso. Gradualmente se fueron silenciando las voces, y no es que Dios quiso dejar de hablar, pero Él estableció protocolos para hablar. Entonces, por ejemplo, cuando se nos dice, ¿verdad?, de que todo lo que Dios quiso hablarnos está en la Escritura, lo interesante es que nosotros mínimamente, con algo de investigación, podamos verificar en qué momento histórico aparece la Biblia ya como un libro, ¿verdad? Y van a darse cuenta que para la iglesia primitiva, para la iglesia de Hechos, que no tenía la Biblia, tenía el Antiguo Testamento, tenía la Torá, lo que dirigía su vida y sus decisiones era lo que ellos escuchaban de Dios. Y esa fue la realidad por muchos años, muchos años. Si ustedes, amigos, simplemente hacen el esfuerzo de investigar un poco cuándo se arman el canon de la Escritura, ¿verdad?, van a darse cuenta que no fue algo que se arregló en cosa de un año o dos, sino que llevó, pero decenios, el poder decir esto sí, esto no, y lo que fuera. Entonces, cuando tenemos la Escritura viene para recordarnos, para enseñarnos, para guiarnos, para exhortarnos, pero no para reemplazar la voz del Espíritu Santo. Entonces, yo al empezar esta enseñanza hablaba del cesacionismo como uno de los grandes culpables, digamos, de toda esta suerte de ceguera bíblica, y es que obviamente cuando se empieza a enseñar y se cree y se acepta que ya el Espíritu no habla más, ¿sí? Y yo recuerdo hablar con un profesor de teología cuando estaba en la universidad, que me dijo, si Dios quisiera hablarnos, no nos hubiera dejado la Biblia. Esa era la filosofía que ellos tenían. Entonces, es interesante porque cuando uno revisa toda la Escritura, incluyendo el Antiguo Testamento, vamos a llegar a la conclusión de que los primeros libros escritos aparecen en época de David, en el siglo 10 antes de Cristo, pero tenemos fácilmente 2500 años antes de historia, donde todo el conocimiento de Dios se transmite de boca a boca. O sea, el pueblo de Israel fue entrenado en ser
guiado por Dios por la voz del Señor. La Escritura sin duda sumó mucho, pero el Señor siempre puso en primer lugar su voz. Entonces, yo creo que por un lado el cesacionismo y por otro lado el dispensacionalismo, el agarrar el plan de Dios y decir, existen tantas eras, Dios es así aquí, en este es así, nos rompe el concepto de gobierno. ¿Por qué? Porque hoy día podemos gobernar como iglesia, guiados por su palabra y escuchando su voz. Son dos elementos que van a llevarnos a un gobierno coherente. Lo vuelvo a decir, van a ser guiados por su palabra, necesitamos profundizar la palabra, y por el otro lado necesitamos escuchar atentamente la voz de su Espíritu. Yo quiero decir algo, el Espíritu Santo sigue hablando, habla, se comunica, guía a su iglesia, está hablando hoy, está hablando en todas partes. Lo único que necesitamos es a poner atención y lo vamos a escuchar. Tenemos un Espíritu maravilloso que nunca dejó de hablarnos. Cuando nosotros vamos entrando a estos temas, que son temas delicados, son conflictivos, sí, necesitamos confiar tanto en lo que conocemos de la Escritura como también en la voz del Señor por su propio Espíritu. Y yo me estoy usando la Biblia textual, la cuarta edición, precisamente porque es una traducción muy cercana a lo más original que tenemos. Y eso es parte de la restauración de todas las cosas que Dios está haciendo. Sí, hoy día tenemos traducciones maravillosas de la Escritura que nos permiten ver detalles que las antiguas traducciones, por haber sido tomados de documentos masoréticos o de documentos muy tardíos, estaban ya bastante tergiversadas y manoseadas. Entonces, esto es una oportunidad maravillosa para sumergirnos en lo que Dios quiere mostrarnos y poder llegar a la médula del asunto, ¿sí? De eso se trata. Qué rico es reunirnos como maestros, profetas, apóstoles y comer la médula del hueso y decir, esto está mostrándonos el Señor. ¿Sí? No por tradición, no porque lo escuchamos, sino porque ahora lo vemos, lo entendemos y lo creemos. Qué tremendo. Pablo, Samuel, creo que esto, más allá de que terminemos el miércoles, esperamos que genere en la iglesia un deseo de conocer al Señor más y de conocer más la Escritura y de meternos con Él más en intimidad. Amén, porque estamos uniendo también el pensar de los hijos con la revelación y la luz del Señor para este tiempo. Y se han soltado elementos que no quiero dejar pasar muy brevemente. Se hablaba de la Escritura y de la voz del Espíritu. Y esto se resume en la manera de pensar que según esa luz va a tener cada generación. Y si esto está viniendo en este tiempo, debemos entender que también viene a equipar y a despertar a una generación a que pueda recuperar esa conexión para que su mente y la mente del Señor puedan ser uno en su gobierno. Por eso que no es menor. Creo que lo que estamos compartiendo es fundamento, pero a la misma vez está confrontando en nosotros maneras de pensar que nos están haciendo libres para que el Espíritu pueda expandir aún nuestro espíritu y podamos tomar de esas verdades que se van a soltar. Amén, amados. Gracias por acompañarme en estos minutos. No se me vayan. Vamos a volvernos a conectar antes de terminar esta tarde, esta primera sesión. Y bueno, que el Señor nos siga guiando. Gracias. Bueno, amigos, aquí estamos. Estamos revisando Job capítulo 1 y capítulo 2. Brevemente les mostré desde el versículo 10 en el capítulo 1, ¿sí? O desde el versículo 6, más bien, vimos cómo dice en el versículo 6, el Señor, ahí está Jah Elohim, dice, se presentan ante Adonai y vino también con ellos Satanás. Entre los hijos de Dios, dice, vino también Satanás. Y bueno, ahí están los textos que leímos. Dice que él viene de rodear la tierra, andar por ella. Se presenta el tema de Job. Revisamos esto hasta el versículo 12. Vemos que el Señor le da permiso
para que Satanás pueda tocar las posesiones de Job. Luego tenemos el capítulo 2, donde otra vez se presentan los ángeles del Señor, y entre ellos dice que viene Satanás también, y esta vez hablan de arruinarlo en otra forma. Sí, hay todo un tema, me impresiona la expresión del verso 4, piel por piel, dice, ¿verdad? Y dice, extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne y verás cómo te maldice en tu propio rostro. Bueno, ya le confesé hace un rato cómo me molestaba un poco este tipo de lenguaje que Satanás utilizaba en este pasaje, pues precisamente porque me parece muy, muy particular. Pero bueno, le decía que se recorrió un velo paulatinamente y el velo que se recorrió es precisamente este. Cuando uno revisa la palabra Satán o Satanás, palabra hebrea, lo que esta palabra significa es oponente, opositor, aparece, sí, como adversario, pero no aparece como nombre propio salvo una vez en toda la escritura. Es decir, vemos que la palabra que se utiliza para Satanás en los versos anteriores, ahí marqué en negritas los versículos precisamente, en realidad deberían ser traducidos vino el adversario, ¿sí? Estamos hablando de que Satanás, en este caso, es más que un nombre, un título. Un título. Voy a darles un ejemplo. Si tuviéramos que presentarnos en un juicio, en un tribunal, ustedes van a ver que aparece el juez en medio de todo el salón, es la autoridad máxima. Tenemos por un lado el abogado defensor, tenemos por el otro lado el fiscal, que es el abogado acusador, es el que representa al Estado, y tenemos por el otro lado la corte, que son los que emiten su veredicto y que es el que lee el juez. Pero también tenemos los testigos, tanto de cargo como de descargo, ¿sí? En pocas palabras, de lo que se trata aquí es de que vemos que hay una cantidad de elementos que son los que, en definitiva, van a decidir la culpabilidad o la inocencia de un acusado. En el pasaje de Job, cuando se habla de Satanás, todos tenemos la idea de que está haciéndose referencia a ese querubín que un día se rebeló y cayó de la gracia de Dios por intentar justamente tomar el trono de Dios. Pero cuando uno revisa el texto se da cuenta de que es un título. En pocas palabras, es como el fiscal. Es uno de los ángeles que tiene el cargo, ocupa la función de acusar. ¿Cuál es la situación básicamente de acusación? ¿Cuál es la base de acusación de Job, por ejemplo, en este caso? Pues este fiscal que se llama Satanás, bueno, no se llama, que el título más bien es Satanás, está cuestionando algo. Él postula de que el servicio y la devoción que tiene Job para con Dios básicamente es por interés. Es un tema que no nace en su corazón, sino es algo exterior a su corazón. Está juzgando la motivación de él. Sí, entonces dice que él se presenta y dice, bueno, esto es así, esto es así, es así. Si yo entiendo que no es el diablo en este caso, sino una entidad espiritual que tome el papel de acusador, entendería de que sí puede presentarse en la corte y sí puede querellar contra alguien. Estamos, básicamente él está querellando contra Job, por lo que le estoy diciendo. Pues bien, este punto me permite ver un escenario diferente.
aparece delante de mí el concepto de corte, una corte. Una corte es un lugar donde se decide una situación determinada, pero donde pueden presentarse tanto causas a favor como en contra. No es una instancia cerrada donde sencillamente se decide algo sin importar los posibles cargos o descargos, sino una corte donde Dios está como juez, pero está escuchando a todos, está recibiendo los cargos y descargos, y que a partir de eso puede emitir un veredicto. Le voy a mostrar un lugar en la Escritura donde aparece Satán, pero en el hebreo no se ha traducido así, o sea, en castellano no va a decir Satanás, como en el caso de Job, ¿sí? Satanás básicamente ahí es una palabra hebrea, que literalmente se la ha puesto en el texto de Job y se la utiliza como un nombre propio, aunque en realidad es un título. ¿Entiende el punto? Bien. Veamos, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 23, dice, Elohim también le levantó como adversario a Rezón, hijo de Eliada, quien había huido de su señor, Hadad-Ezer, rey de Soba. Aquí está hablando de cómo se levanta un adversario para Salomón. Está hablando de ese tiempo. Y este adversario va a ser un tremendo problema para Salomón. Dice en el verso 24, este reunió gente y vino a ser jefe de una banda armada cuando David destrozó a los de Soba y fueron a Damasco y habitaron allí y lo hicieron rey en Damasco. Dice en el versículo 25, fue adversario de Israel todos los días de Salomón, además del mal que hacía Hadad, fue hostil a Israel y reinó sobre Siria. Claramente ustedes pueden ver en este pasaje que se puso la palabra adversario. Ahora, si yo les mostrara lo que dice ahí en griego, literalmente ahí dice Satán. O sea, si ustedes quieren, diría, si me permiten, sería así. Elohim también le levantó como Satanás a Razón, hijo de Eliada. Y en el versículo 25 diría, fue Satanás de Israel todos los días de Salomón, además del mal que hacía Hadad. ¿Entiende lo que estoy diciendo? En pocas palabras, este título Satanás está asociado más a una función y a una tarea que al nombre propio de una entidad. Entonces, lo que vemos en Job 1, en Job 2, es básicamente una corte donde se está tomando decisiones en función de algunas evidencias sobre la vida de Job. Y quien está, digamos, presentando el caso es un ángel, uno de los hijos de Dios, que cuestiona la fidelidad, la integridad de corazón de Job y pide que su cargo sea revisado por la corte y pide que se tomen algunas decisiones para demostrar que en realidad la devoción que Job tiene es con interés, es de interesada y no es genuina. Hay un único pasaje en todo el Antiguo Testamento donde se utilice Satanás o Satán en este caso como nombre propio. Y es en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Dice, y se levantó Satán contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Obviamente aquí en hebreo aparece el nombre Satán, no aparece Ha-Satán con el artículo, como en los otros versículos, pero dice claramente de que se levantó como tal. Ahora, es interesante este asunto porque nos permite
ver detrás de la cortina, ¿sí? Que no necesariamente lo que nosotros leemos, por ejemplo, en el caso de Job, es exactamente como parece, sino que es una instancia donde se deciden las cosas. Ahora, permítame introducir con este pasaje de Job el segundo punto de esta tarde, que es el tema de las cortes celestiales. Este tema lo voy a abrir hoy y lo voy a completar mañana. Repito, lo estoy haciendo de manera muy rápida, porque apenas son 3 días de este entrenamiento, un entrenamiento que tendría que durar fácilmente 10 días, sí. Pero lo estamos haciendo de la manera más compacta por estos días. Bueno, ¿qué pasa con las cortes celestiales? El asunto es de que cuando uno revisa la escritura, se da cuenta de que Dios no gobierna solo, no gobierna autocráticamente, no es un dictador. Él quiere gobernar con su creación. Ahora, parte de esa creación son los ángeles, los seres celestiales, o como dice la palabra, las familias celestiales. Y otra parte de su creación somos nosotros, los seres humanos. Este tema es maravilloso porque nos empieza a mostrar lo que hay en el corazón del Señor. Vámonos muy atrás. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, vemos que la motivación de Dios al crear al hombre es que el hombre lo pueda representar completa y competentemente frente a la creación. Literalmente, Adán es como el Elohim de la creación. Las palabras que se sueltan para él en el verso 26 y 27 del capítulo 1 son maravillosas. Enseñoréate, gobierna, multiplícate. Todas ellas son palabras que hablan de establecer gobierno sobre la creación. Es importante este aspecto, ¿por qué? Porque antes de Génesis 1 se produjo la caída de Lucero y esa caída dejó al mundo entero en un caos. Pero Dios logra tomar un espacio de territorio donde está el huerto del Edén, logra hacer una frontera con 4 ríos y en medio de ese lugar precioso pone al hombre. Pero si uno mirara más allá de los ríos, más allá del Tigres, del Éufrates, del Pisón, en fin, si mirara más allá de esos ríos, del Hidekel, vería una tierra desolada. ¿Por qué? Porque el Lucero había caído en la tierra y dejó toda la tierra como un desierto, dice en Isaías. Si usted se pregunta de dónde entró la serpiente, pues entró porque era el vecino de al lado, ¿sí? Se metió y esa instrucción que el Señor le da a Adán, que sea algo así como el guardián del huerto, él no la cumple a cabalidad. Recordarán ustedes que la serpiente termina hablando con Eva en un momento en que él no está con su esposa. Entonces, evidentemente, ahí hay un tema, la palabra, y lo puso al huerto, en el huerto al oriente del Edén, para que lo labrara. La palabra labrar es cuidar, en el sentido de vigilar, no tanto en el tema de, ¿qué le digo, no? Hacer una zanjita y poner una semilla y cubrir y regar. No, no, dice que el Señor mandaba un rocío que regaba todo el huerto, o sea, él no hacía función de jardinería. O sea, saquémonos de la cabeza que él era como un hortelano que cortaba y cuidaba las plantitas. No, ahí no había espinos, ni abrojos, ni hierba, ni mala hierba. El Señor se encargaba de cuidar todo. Había un ecosistema perfecto. Los frutos estaban en flor. Se darán cuenta que el texto dice que Adán y Eva podían comer de los frutos del huerto con libertad, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal, que estaba ahí. Entonces, van a ver que se gana un espacio en el corazón de Eva, la serpiente, en un momento en el que Adán no está con su esposa. La pregunta siempre que yo me hice es, ¿dónde estaba Adán en ese momento, verdad? Porque obviamente cuando él aparece, ya Eva está decidida, por lo menos está abiertamente inclinada a tomar del fruto, que se lo da a su esposo y él sin mayor cuestionamiento no hace
pues ningún problema en aceptarlo. Es bueno no olvidar de que la culpa no es específicamente de ella, porque fue él quien recibió la palabra de parte del Señor de no hacerlo. Entonces, la persona que comete la infracción, obviamente más fuerte, es Adán. Entonces, empezando con ese punto, usted va a darse cuenta de que cuando viene el pecado, lo que pierde Adán no solamente es su derecho de permanecer en el huerto, él pierde algo más grande que eso. Él pierde la imagen de Dios. ¿Por qué es importante la imagen? Porque la imagen es la que recibe el gobierno. Es decir, Dios hace al hombre a su imagen para que él pueda gobernar. Pero como el pecado entra en el corazón de Adán, la imagen de Dios se pierde, por lo tanto, la capacidad, la autoridad para gobernar también desaparece. Por eso es que él tiene que interactuar de otra forma con la creación. Ahora la creación ya no le quiere dar el fruto, ahora los animales son agresivos contra él, de animales se han vuelto bestias, las plantas también reaccionan con agresividad y usted va a ver a Adán, desde Adán hasta Cristo, a toda la creación abiertamente inclinada a oponerse a Dios. ¿Por qué? Pues vamos a revisar la escritura y hay algunos pasajes muy interesantes que vamos a estar viendo mañana pasado. No quieren saber nada de Dios y literalmente en el Antiguo Testamento nosotros vemos al pueblo de Israel sufriendo una tras otra, ¿verdad? Por los vecinos, por la influencia de las naciones cananeas, por el paganismo, por la prostitución, en fin, todo esto estaba alrededor de ellos. Cuando Jesús viene en los evangelios y cuando aparece en el escenario, lo que Él nos trae no es esencialmente la salvación. Él viene a traernos de regreso la imagen de Dios. Pero para poder recuperar la imagen de Dios, necesitamos que se recupere primeramente algo, nuestra condición. Entonces dice en el libro de Juan, en el primer capítulo, a los que creyeron les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Es interesante que hable de autoridad, porque la autoridad, recuerde, se perdió. ¿Y cuándo se perdió? Cuando la imagen se perdió. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer el Señor? Viene a traer de regreso la imagen. ¿Para qué? Para que recuperemos la autoridad. Jesús está obsesionado en que nosotros tengamos autoridad. Dios quiere que nosotros tengamos autoridad. ¿Para qué nos va a querer dar autoridad si es que nuestra capacidad de gobierno es limitada? Entonces, él debe resolver el problema del pecado, no como solución final, sino como un paso intermedio para que su imagen vuelva a plantarse en nosotros, Cristo en nosotros ahora, y a partir de tener su imagen, recuperemos también la autoridad que en su momento se perdió como consecuencia del acto traidor. Entonces, al Jesús hacer eso, nos vuelve a poner en una posición de gobierno que no estuvo presente en todo el antiguo pacto, sencillamente porque no había venido Cristo como hombre todavía. Y era como hombre que él tenía que devolver la imagen que Adán había perdido. Todo esto, se le hago un repaso muy rápido, ¿verdad? Muy, muy rápido, para poder llevarle a este punto. Dios quiere que gobernemos con él. Él nunca quiso gobernar solo. Y eso lo van a ver ustedes desde el principio. Van a ver ustedes Abraham mirando Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Decidiendo el futuro y Dios diciéndole, voy a destruir y Abraham diciendo, no, Señor, no lo hagas. Mira, si hubieran 50 justos, pues tú no lo harías, ¿verdad? Y el Señor diciendo, bueno, no lo haría, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Cuenta, vas a ver que no hay 50. Bueno, Señor, debe haber seguro 40, seguro que hay. Bueno, usted ya conoce el relato, ¿verdad? ¿Usted ve a un Dios que controla discutiendo esto? ¿Usted cree que si Dios quisiera controlar mínimamente estaría conversando de este tema con Abraham? ¿No diría esto se hace así, se acabó y se acabó, punto? Usted va a ver que Abraham llega a bajar la cifra hasta 10, recuerda, ¿verdad? Al punto de que él mismo se convence de que no hay forma de salvar Sodoma y Gomorra. Está tan contaminada estas ciudades que no hay forma. Entonces, lo único que va a pasar a continuación es sacar a la familia de Abraham de ese lugar para que la destrucción venga inmediatamente.
¿Puede usted ver a Dios gobernando con Abraham? ¿Puede ver cómo interactúa Dios con el hombre en medio de un Abraham que todavía no tiene la fe desarrollada, con un Abraham que va a mentir? ¿Usted puede ver eso? ¿Puede ver usted eso en Moisés? Un Moisés que duda muchísimo, que no quiere ir, que se siente inseguro, que va a ir acompañado de Aarón, aunque Dios no quería que Aarón sea la pieza que lo acompañe, pero bueno, ya que insistes, ¿verdad? ¿Usted cree que si él controlara no hubiera dicho, a ver, Abraham o Moisés, ven un momento, ahí pongo sobre ti seguridad, listo, ahora puedes ir? No. Usted no lo va a ver haciendo eso, sencillamente Moisés va con toda la inseguridad que tiene, con esa dificultad para hablar, escogiendo a su hermano como su apoyo, está bien. El Señor le dice, bueno, como tú lo digas, está bien. Eso es algo impresionante, eso es algo tremendamente impresionante. Y usted no lo va a ver vez tras vez, tras vez, tras vez, o solamente una vez, lo va a ver como un modelo de conducta de Dios en toda su escritura. Pero ¿qué pasa con el tema de Faraón y cómo el Señor le endurece el corazón? Recuerde usted de que en ese momento Dios está proveyendo todo lo que va a ser necesario para que Israel mañana pueda alcanzar su propósito de entrar a Canaán. Y lo cierto es que la victoria contra Faraón va a ser la que apertura todo esto. Es decir, la fama que Dios se va a hacer por esa victoria va a llegar a toda la tierra. Pero hay un punto interesante. ¿Usted sabe que la palabra faraón es un título? ¿Sabe qué significa faraón? Padre, padre de familia. Yo veo a Dios endureciendo el corazón de Faraón sencillamente porque él se consideraba Dios. Es como que Dios pelea contra Faraón, pero esta vez es una pelea ya personal, es personal. Ya no es un tema de solo Israel. Israel va a salir porque no va a tener otra elección Faraón. Pero lo que él ha hecho es algo personal. Es interesante que Jesús dijo, a nadie llaméis padre, porque uno solo es vuestro padre en los cielos. ¿Sí? Nosotros tenemos a papá, si tiene usted un papá físico es papá, pero su padre es el que está allá, es nuestro Padre Celestial. Y Jesús dice, a nadie llamemos padre. Es interesante de que Faraón se llamaba padre de familia. Entonces yo veo ahí un pleito personal entre Dios y Faraón, por un lado, donde él está haciendo grande su nombre en la tierra a partir del endurecimiento del corazón de Faraón. Pero usted no va a ver ese comportamiento en Dios en el resto de la escritura. O sea, él siempre está persuadiendo a sus hijos para que ellos hagan como deben hacer. ¿Estamos? Entonces, vamos entrando gradualmente al concepto de las cortes. Y les decía, no lo vamos a poder agotar hoy en la tarde. Pero sí, sin duda, vamos a ver lo más importante hasta mañana. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere gobernar con nosotros como alguien que sabe que creó esto para compartirlo con sus hijos. Parte de sus hijos son seres humanos, parte son seres espirituales. Voy a pedirle que vayamos a Daniel capítulo 7 y vamos a leer un par de versículos ahí. Estoy en Daniel 7, versículo 10. Primeramente le voy a leer la Biblia de las Américas. Dice, un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Vamos a leer el mismo versículo, pero en la Biblia textual, cuarta edición. Un río de fuego corría y salía de delante de él. Millares de millares lo servían y millones de millones estaban de pie ante su presencia. Entonces el juez se sentó y los libros fueron
abiertos. Esta escena es muy interesante, la voy a explicar un poco más mañana, pero permítanme un par de aspectos. Es un momento determinante que está describiendo Daniel 7, Dios va a emitir una palabra respecto a las naciones, y hay una descripción del trono del Señor, pero este trono ya no es el trono de gracia que conocemos, es un tribunal. Y dice que de ese tribunal sale un río de fuego, dice el texto, se ven millares de millares que lo sirven, se ve a millones que están de pie ante su presencia, y dice que él se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, lo que se está graficando aquí es literalmente una corte, un juicio, y los libros son esos objetos donde están anotadas las cosas que son tanto a favor como en contra de, en este caso, un acusado en particular. En la escritura van a ver que aparecen en muchísimos lugares una mención a los libros. Este libro de la memoria o de las memorias, este libro de los valientes, este libro de la vida. Y en otra parte dice, por ejemplo, todos mis días están en tu libro, ni uno solo de ellos está fuera de él. Resulta de que Dios en su amor y en su omnisciencia, él escribió en un libro todo lo bueno, todo lo precioso, la bendición que él tiene reservada para cada uno de nosotros. Jeremías, por ejemplo, dice que todos mis días están contados en ti. David va a decir en los Salmos, Señor, en tus libros están mis días, sin que falte ninguno. Dios ha preparado obras de antemano para que podamos caminar en ellas. Esas obras están anotadas en sus libros. El hecho de que algo esté anotado en su libro no significa que de manera automática se va a cumplir. Ahí están los pensamientos de bien y de paz que Él tiene para con nosotros. Entonces, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, una persona es confrontada con lo que Dios quiso hacer con la persona, pero lo que la persona termina haciendo? Entonces, vamos a imaginar esto. Dentro del libro, y este es solamente un ejemplo que yo estoy creando a partir de esto, no significa que sea exacta y literalmente así. Dios ha notado lo que fulano va a llegar a ser, y para poder hacer eso le da dones y capacidades antes de que él nazca. Entonces tiene recursos con los que viene equipados. Eso llamamos nosotros equipamiento preexistencial. Es un equipamiento con el que nacen las personas para cumplir una tarea. ¿Sí? Eso lo describe muy bien Jeremías, ¿no? Antes de nacer tú me diste por nombre, me diste nombre, me hiciste profeta a las naciones, ta, ta, ta. Pues no todos seremos llamados a profetas a las naciones, pero sin duda él nos ha escrito para nosotros un propósito y nos ha equipado de capacidades. ¿Cuántos Pablos existieron en la tierra? No creo que muchos. Pablo tenía una capacidad impresionante para hacer la tarea que el Señor le encomendó, sin duda. Entonces, el hecho de que esté algo en un libro no significa, repito, que eso se va a cumplir exactamente. Por el otro lado, alguna vez se ha puesto a pensar cómo el diablo puede saber lo que esta persona iba a hacer. Pues esos libros son de acceso, es como una biblioteca. Es decir, ¿puede el enemigo conocer el propósito de Dios sobre una persona? Yo en lo personal, como Fernando, no quiero decir que la Biblia lo diga específicamente, yo creo que sí. Y lo veo en el hecho de que él tiene la habilidad de tentar a la gente según
el perfil que hay en ellos para cumplir la tarea. ¿Te explico? Es decir, ¿recuerda usted las profecías que se escribieron acerca de Jesús y de su vida y de su nacimiento? Se habla de que más de 360 profecías están escritas en la Biblia antes de que él nazca, señalando aspectos de su vida. Ahora, ¿qué es una palabra profética si no es algo escrito en un rollo, en un libro, que hablaba y anticipaba de lo que, en este caso, el Mesías iba a ser? Ahora, hablemos del diablo, del enemigo, de la tiniebla. ¿Tenía acceso a esos rollos para saber lo que él iba a hacer? Sí, tenía acceso. Pero notaron un pequeño detalle, y para esto me voy simplemente al hecho del nacimiento de Jesús. En la Escritura decía inclusive el lugar donde Jesús iba a nacer. ¿Recuerda usted a Miqueas cuando habla y dice que de pequeña Belén Efrata de ahí saldría? ¿Recuerda la salida del Mesías? Estaba en la Escritura. Lo que no va a encontrar en la Escritura es que diga cuándo va a salir. Ahí no dice, no dijo exactamente en tal año, bajo el gobierno de tal persona, nacerá el Mesías. No lo dice. Es interesante que lo que queda en el secreto de Dios tiene que ver con el kairos, el tiempo oportuno. La palabra decía lo que Jesús iba a decir, lo que Jesús iba a sufrir, lo que le iba a nacer, pero no decía cuándo. De tal manera que aunque él tenga acceso, hablo del enemigo de Dios, tenga acceso a los libros donde está escrita el propósito de Dios para esta persona, no está escrito ni el tiempo, ni el momento en particular en que esto se debe ejecutar. Por lo tanto, todo eso tampoco le sirve. Por eso es tan interesante que Jesús, si no hubiera sido por los reyes de Oriente cuando él nace, ¿verdad? Ni siquiera Herodes se hubiera enterado del nacimiento del Mesías. Los reyes de Oriente llegan cuando Jesús ya había nacido como 2 años antes, ¿sí? Y ellos van buscando por información hasta el palacio de Herodes. Herodes se anuncia o se entera del asunto. Y bueno, usted ya sabe lo que pasó a continuación. Pero eso nos muestra un poco de la manera en que Satanás camina y se mueve. Ahora, si es que hay libros donde están anotadas las vidas de las personas en cuanto al propósito de Dios, y hago una pregunta que no le pido que ponga en el chat, no estoy leyendo el chat tampoco, pero no le pido que diga sí o no, solo se lo transmito para pensar, porque son cosas que en su momento le preguntamos al Señor y el Señor nos respondió. Si está escrito lo que iba a ser con Jeremías o con Pablo o con Jesús o con usted y con usted y con usted, ¿estará escrito lo que Dios quiere hacer con las naciones? ¿Estará escrito lo que Él quiso hacer con un pueblo? ¿Y se podrá tener acceso a esos libros? ¿Y qué es lo que descubrimos en esos libros si es que tuviéramos acceso? Descubriríamos lo que Dios quiere hacer con esta persona, con esta ciudad. ¿Se imagina por un momento? Solo imagínelo, permítame. ¿Se imagina por un momento que usted pudiera tener acceso a ese libro donde está el propósito de Dios para uno de sus hijos? Hijo suyo. ¿Usted cree que es posible tener acceso a esos libros? Y si fuera así, ¿para qué? Evidentemente, Dios gobierna con cortes o a través de cortes celestiales. Esa es la manera en que Él gobierna. El ejemplo de gobierno que le tomé de Job 1, lo voy a mostrar en otros pasajes, pero ya desde este momento le respondo, ¿sí?, a esta pregunta, ¿cómo Dios gobierna? Él gobierna primeramente a través de cortes.
en esa corte o en esas cortes, porque hay muchas, Dios tiene un papel, sus ángeles tienen otro papel, los testigos tienen otro papel, y usted y yo tenemos otro papel. Usted literalmente puede llegar a una corte y presentar una causa. Ya vamos a hablar de esto un poco más adelante. Es interesante, ¿verdad? Le voy a mostrar algunos versos para ir ampliando lo que estoy afirmando. Salmo 89, verso 7. Un Elohim terrible será glorificado en la gran congregación de los Kadoshims y temido por todas las naciones. Voy a leer el mismo versículo, esta era de la versión Kadosh, le voy a leer de la Reina Valera actualizada. Dios es terrible en la gran asamblea de los santos, formidable sobre todos cuantos están a su alrededor. La Biblia textual, cuarta edición, dice, Dios terrible en el consejo de los santos, temido por todos los que están a su alrededor. La LSD, una versión en inglés, dice, God is very terrible in the secret council of his holy ones and fearful over all surrounding him. Hay una palabra interesante que he marcado, que es asamblea, consejo, también congregación. La Kadoshim sería congregación. Y de la versión LSD sería council. Esta palabra en el hebreo es sod. La palabra sod significa sesión, compañía de personas en deliberación estrecha, intimidad, consulta, secreto, compañía, comunicar, comunión, congregación, consejo, consultar, entrar, favor, íntimo, reunión, secreto. En pocas palabras, aquí dice que Dios es terrible en esta asamblea, en este consejo, en esta consulta, en esta corte. Es temido por todos los que están a su alrededor. ¿Por qué Dios es terrible en el consejo? Porque si está en el consejo, si está en la gran asamblea, si está en el consejo con otros hijos suyos, es porque él va a dar un veredicto. Entonces se dice, es terrible el Señor en medio de la asamblea, en medio de del consejo de los santos. Me gusta mucho la Biblia textual, quiero que note otra vez y se la proyecto de nuevo. Por favor, vea lo que dice la Biblia textual, Dios terrible en el consejo de los santos. Ahora, cuando habla de consejo de los santos, ¿qué consejo le podemos dar nosotros a Dios? A ver, por un momento piense lo que le estoy diciendo. ¿Qué consejo le podríamos dar nosotros al Señor? ¿Qué le podríamos decir? Pues cuando se habla aquí de consejo, se habla de corte. Dice Dios terrible en el consejo de los santos. Tiene mayor peso que asamblea, ¿verdad? Tiene mayor peso que concilio. Tiene mayor peso que congregación. En el consejo de los santos. Entendiendo que consejo es una sesión de deliberación. No piense usted que está hablando aquí de una reunión en la congregación donde estamos alabando y Dios terrible acá. No está hablando de eso. Está hablando de un lugar donde se desarrolla un momento donde Dios interactúa con algunos de sus hijos para determinar, para sacar conclusiones. Por eso dice Dios terrible en el consejo de los santos.
Le voy a mostrar otro pasaje muy interesante. ¿Recuerda usted a Job, verdad? De alguna manera estamos viendo el tema de Job ya con otros ojos. Lo voy a llevar a otro pasaje muy interesante. Yo sé que este le va a gustar mucho. En Lucas capítulo 22 está ese pasaje en el cual Jesús le dice a Simón Pedro que lo va a negar. ¿Recuerda? Bueno, le voy a leer el versículo 31. Biblia textual dice, Simón, Simón, he aquí, Satanás os reclamó para zarandearos como a trigo. La Biblia de las Américas dice, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. La Reina Valera actualizada dice, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Bueno, la palabra reclamar o pedido quiere decir demandado para juicio. Entonces dice luego en el versículo 32, pero yo rogué por ti que no desfallezca tu fe, y tú cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. ¡Wow! ¿Recuerda el Satanás que mencioné en el libro de Job? Voy a decir así, ángel acusador. No estoy hablando del diablo propiamente, de este ángel acusador. Dice, Satanás los ha reclamado, no solamente en este caso a Pedro. Dice, a ustedes, a todos ellos. Y dice, los ha reclamado para zarandearlos como a trigo. La palabra reclamar es los ha demandado para juicio. Ahora, ok, hemos entendido por qué causa el Señor podría estar, o por qué causa más bien ese Satanás estaría con el deseo de demandar a Job. Pero ¿qué causa tiene para demandar a Pedro y a los otros discípulos? ¿Recuerda los libros? ¿Usted cree que también estaba anotado en los libros lo que Pedro había sido Dios en su deseo que él hiciera? Recuerde que, por ejemplo, en el libro de Mateo 16, el Señor le da unas llaves a Pedro que luego él va a usar. Ahí lo tenemos justamente al salir del aposento alto, abriendo las puertas del Evangelio para las naciones de la tierra. Pero más allá de eso, por un momento piense, ¿había algunas causas que usted ve en los discípulos como motivos de acusación? ¿Ve a Pedro demasiado seguro? ¿Lo ve celoso? ¿Lo ve peleando con sus hermanos? ¿Qué es lo que vemos en ellos? Lo que quiero decir es, por alguna razón, este Satanás, este acusador, había reclamado para juicio a Pedro y a los demás. Entonces, todos nosotros tenemos la idea, por ejemplo, de que Jesús está orando, se lo describe en los evangelios orando, y resulta de que tenemos la idea de que él se apartaba solo para hablar con su padre. ¿No he pensado de que él se presentó en la corte y estuvo peleando y demostrando de alguna manera la inocencia o quitando los cargos contra Pedro y los discípulos para que ellos puedan prevalecer? Me impresiona mucho cuando dice en el versículo 32, ahí está, pero yo rogué, note que no dice rogaré, dice yo ya rogué por ti, que no desfallezca tu fe, y tú cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Qué interesante. Entonces, no es sencillamente que digamos, cuando le pasa esto con la mujer que lo espanta, recuerda esa noche que Jesús es arrestado y esta mujer que estaba ahí limpiando las cosas, lo ve y lo acusa o lo identifica, más bien, y él termina negando a Jesús y maldiciendo su nombre, recuerda. Pero también recuerde usted de que
uno de los discípulos el resto de los discípulos sencillamente van a cada uno correr por su vida y desaparecer esa noche en la que Jesús está siendo tomado prisionero. Solamente Pedro y Juan lo acompañan a cierta distancia y es ahí donde le pasa lo que le pasa a Pedro. Pero en el fondo todos ellos fueron zarandeados muy duramente. Pero Jesús está diciendo, ¿sabes, Pedro? Yo ya rogué por ti. Entonces, ¿será que también en momentos anteriores donde él estaba aparentemente en oración, él estaba peleando para que la fe de Pedro no faltara, tal como dice acá? Y esto provocó en ellos la capacidad de resistir la prueba. Estamos viendo un poco más allá del escenario que tenemos dibujado en el Evangelio. Jesús nos permite mirar. Voy a leerle un versículo más. Jeremías 23. Dice en el versículo 18, pero ¿quién estuvo en el consejo de Jehová para ver su palabra? ¿Quién dio oídos y escuchó? La versión Reina Valera actualizada del mismo versículo dice, pero ¿quién ha estado en el consejo secreto de Jehová y ha percibido y oído su palabra? ¿Quién ha estado atento a su palabra y le ha obedecido? Y otra vez, ¿verdad? La palabra consejo aquí es la palabra hebrea sof, que significa consejo, asamblea, un grupo sociopolítico que asesora, que administra, que rige. Esta palabra viene de la palabra yasad, y yasad significa sentarse juntos o sentarse y consultar. En pocas palabras, este consejo es una asamblea o es un grupo sociopolítico que asesora y administra o rige. Entonces dice, ¿quién estuvo en este grupo al que Jehová llamó para ver su palabra? ¿Quién dio oído y escuchó? ¿Por qué? Porque si estuviste ahí, vas a poder entender por qué razón es que Dios permitió o que Dios autorizó o que Dios concedió que se hiciera algo. Lo que estoy tratando de mostrarle con estos versos es que usted vea que no es Dios que simplemente toma la decisión para que pase algo, sino que hay una instancia preliminar, hay un consejo, hay un concilio, hay una corte donde se decide lo que va a pasar y donde Dios está presente con sus hijos, pero donde todos sus hijos tienen la oportunidad de presentar defensa o acusación para que al final, después de pesar todo esto, la decisión que el Señor tome sea en acuerdo con sus hijos. Cambia mucho la cosmovisión de control, ¿cierto? ¿Para qué Dios va a llamar a una asamblea si Él va a hacer lo que quiere? Ahora, solo imagínese esto, y con esto voy a terminar y voy a pedir que los hermanos estén listos ahí para esta última conexión. ¿Qué pasaría si usted descubre que tiene lugar en ese consejo? ¿Qué pasaría si usted entiende por la Escritura que Dios le ha abierto un camino vivo y santo para llegar a este lugar y poder defender una causa o acusar inclusive o lo que fuera? ¿Será que hoy día nosotros como iglesia tenemos la posibilidad de llegar a la asamblea del Señor y decir, Señor, mira, considera esto? Yo quiero dejar este punto de reflexión aquí donde estamos. Mañana vamos a profundizar un poco más en el tema de las cortes del Señor. Vamos a entender un poco más de los libros. Vamos a ver cómo esto opera. Pero es importante que todo lo que estamos compartiendo no lo procese en la cabeza, lo procese en el corazón. No responda a esto simplemente por fanatismo y diga, no es falso, no es así. Deje que el Señor procese todo esto en su corazón y permítale al Espíritu Santo que pueda decir algo respecto a lo que estamos aprendiendo. Usted es libre de rechazarlo. Usted es libre de cuestionarlo. Yo no voy a discutir con nadie. Simplemente
yo le animo para que usted lo presente delante del Señor y pueda empezar a mirar un área que muy poca gente ha visto, el área del gobierno de Dios. Cuando usted lo pueda entender, va a darse cuenta que es la iglesia tiene un tremendo privilegio hoy para poder ser parte de esta historia que Dios quiere cambiar. Mis hermanos, estamos a minutos de terminar nuestra conexión. No sé si tengo allá alguno de los hermanos para despedirse y simplemente soltar una palabra de oración antes de despedirnos de todos los hermanos que han estado acompañándonos. Queremos darle gracias al Señor por este tiempo y queremos unirnos en una oración justamente porque creo que lo que se está derramando está siendo luz y está alabando también nuestro entendimiento para poder glorificar su nombre. Qué preciosas palabras que están siendo soltadas en esta hora. Y cuánto nivel de no solamente la revelación, sino el peso de responsabilidad que viene a nuestras vidas. Padre, nosotros te rogamos que todo aquello que ha sido hablado y soltado en esta hora pueda cada uno de nosotros escucharlo en el secreto de nuestra habitación, entre tú y cada uno de nosotros, antes de que saltemos a conclusiones sin haber dejado que todo pueda ser vertido. Sea tu Espíritu Santo trayendo la paz a nuestros corazones y la convicción de lo que tú has hablado. Porque ciertamente, bendito Padre, es tan tremenda la responsabilidad que nos das de poder participar de esa corte. El privilegio de poder presentarnos delante de ti y de toda la nube de testigos y de todos los ángeles. Para tan solamente decir lo que nosotros hemos podido ver. Espíritu Santo, te pedimos que tú selles las palabras en lo más profundo de nuestro corazón. Y mientras cada persona se toma los minutos que sean necesarios, o tal vez horas, para poder digerir y procesar esto en el espíritu, no en la mente, en el espíritu, seas tú trayéndonos la verdad, porque esa verdad nos hará libres. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Glorificamos tu nombre, Padre. Reconocemos que tú eres maravilloso y queremos aprender a mirarte correctamente. Oramos porque nuestros sentidos espirituales sean iluminados por tu Espíritu Santo y tengamos, Señor, una visión cada vez más clara de ti. Bendito es tu nombre. Te honramos y te bendecimos, Señor. Gracias por estas perlas que tú has soltado a tus hijos. Cada una de ellas sea guardada y conservada con amor en su corazón. En el nombre de Jesús te honramos, Señor. Amén. Amados, qué privilegio compartir con ustedes, Samuel, Fabricio, Alejandra, Pablo, Samuelito, Emma, todos los que están allá, Dios les bendiga, y a todos ustedes que se unieron a esta transmisión. Quiero que sepan que esto va a quedar grabado, van a poder ver este material luego en diferido en YouTube. Si a los hermanos que están viéndonos en YouTube, en nuestro canal, pues aproveche para suscribirse para que puedan llegarle notificaciones de las próximas escuelas y los materiales que subimos ahí. Simplemente suscríbase. Y los que nos están viendo por Webinar Jump, pues perfecto. Gracias por estar compartiendo sus inquietudes también, sus comentarios y preguntas en el chat. Ahí los vamos a estar revisando. Hemos tenido un grupo precioso de gente de muchas naciones, amados. Amén. Ciertamente. Estamos casi con 30 naciones conectadas. Gloria al Señor. Y vemos que esto va a ir en aumento. Gracias, Fer, por este tiempo y nos vemos mañana en el mismo horario y sintonizados en la revelación que el Señor está soltando.
Amados, no se pierdan el tiempo de adoración, porque la manera de recibir esto es con un espíritu de adorador, ¿sí? Así que no se conecte simplemente a la hora de la enseñanza. Esté desde las 3:30, hora de La Paz, Bolivia, 2:30, hora de Miami. Vamos a estar con la bendición de Dios otra vez aquí para compartir la segunda parte de este entrenamiento. Que el Señor los bendiga a todos. Paz, paz del Rey.